feel every time. Whatever it is, I keep on trying. 'Cause it ain't hard to forgive when you know what it's like. That's why I'm better with and without you. Vamos a continuar con el nuevo carrera del Inter. Y bueno, pues tendría que haber hecho el directo ayer. Ayer no pude hacer el directo, lo hago hoy. Y me gustaría, bueno, deberíais tenerlo resubido hoy mismo a YouTube. A ver si puedo, ¿vale? Bienvenidos a todos los que estáis ahora mismo en el directo. Gracias por estar aquí. Los que estáis viendo resubido, pues nada, pues buenas también. Gracias por estar aquí, podéis dejar un like si estáis viendo el directo resubido. Y nada más, vamos a comenzar con el Inter, ¿vale? Tercer episodio aquí en directo en Twitch, noveno episodio en YouTube. Vamos a continuar y vamos a ver qué nos ofrece el episodio de hoy, ¿no? Hoy comenzamos en el mes de diciembre, ya muy cerca del mercado de traspasos de invierno. Solo tendremos un par de partidos antes de entrar en ese mercado de invierno. Y a ver, pues aquí comenzará la Copa, seguiremos con partidos de Liga importantes, Atalanta, por aquí la Juventus a final de mes. Y veremos si hacemos alguna incorporación para el equipo. Ahora mismo el presupuesto es de 30 millones, si no recuerdo mal, vendimos a Moses, ¿verdad? Que creo que Moses está en plantilla, pero está vendido. O lo vendí, que... ¿Dónde está Moses? No, Moses fue con el Chelsea, tío, porque... He pensado en Moses en el Inter porque se lo ha cedido en el Inter, vaya. No, pero sí tenemos vendido, por ejemplo, a Gagliardini. Vas con chaqueta, estoy flipando. Sí, hace un poquillo de frío.
Galeri tiene 22 millones y medio. Ese sí que está vendido, ese sí que nos va a dejar dinero. Y junto con lo que tenemos ahora mismo, pues quizá nos permite tirarnos a por algún fichaje. Este es nuestro equipo, con Handanovic, Ashraf, Jiménez, Skriniar, Davis, Brozovic, Wijnaldum, Eriksen, arriba Messi, Lukaku y Memphis Depay. Un equipo muy potente, con el que ahora mismo estamos segundos en Serie A, por detrás de Sassuolo, que lleva una jornada más que nosotros. Pero ahora mismo la lucha está entre el Sassuolo y nosotros, porque ya el Lazio está a 9 puntos. La Juve está a 13 puntos. La lucha está ahora mismo, la lucha por el calcio está ahora mismo entre la Lazio y, entre Sassuolo y nosotros. Está ocultando su físico para no asustar a nadie, ¿no? Tengo el FIFA 7 de móvil y estoy viciadísimo. ¿Pero un emulador o algo? Me imagino que sí. Bueno, ¿tenemos equipo para seguir el ritmo? Yo creo que sí, que podemos intentarlo. Hemos ganado los últimos 9 partidos, venimos en una racha bastante buena. Y este partido contra la Roma, Roma está en séptima posición. Pero la Roma es uno de los grandes de Italia, vamos a verlo en simulación visual, aunque la Roma no esté ahora mismo en su prime. Vale, Inter-Roma vamos a jugar en casa, en el Giuseppe Meazza, en San Siro. Y vamos a intentar ganar a la Roma, tío. El equipo físicamente está bien. No sé cómo venimos de rotaciones y tal, de anteriores episodios, no lo sé. Pero ahí vemos a la Roma, que tiene, por ejemplo, a Dusan Tadic. Y creo que el resto son jugadores de la Roma. Bueno, pues nada, pues Inter de Milán-Roma. En San Siro vamos a enfrentarnos a la Roma de... La Roma de Dzeko. Inter-Roma, vamos a por la victoria, tío. ¿Cómo estás, Dark? Bien. Estamos bien. Vamos a ver el partido, venga. Un partido que... esperemos acabe en victoria. Este es, no es nadie. A ver un momento los dorsales, ¿vale? Que me haga un poquito aquí los dorsales. Brozovic con Eriksen, este con Messi. Messi la deja para Lukaku, dentro de Lukaku. Si quiere ir al defensor, Lukaku que se va y Lukaku que marca. Vale, pues. Pues en la primera jugada del partido, Romelu Lukaku, que es completamente decisivo con esa jugada, con ese gol. 1-0, comenzamos ganando a la Roma. ¿Qué os digo? Pues poco tengo que deciros, ¿eh? Porque pues, hemos ganado bastante bien. ¡Ataca a la Roma! Pues ataca a la Roma y segunda jugada del partido, gol de la Roma ahora. Pues vale, muy bien. No, muy bien, oye, muy bien. Ha empatado Tadic. Muy bien. La jugada de Wijnaldum con Davis. Este es Brozovic con Wijnaldum de nuevo. El pase para Eriksen es malo. Y quiere salir a Roma con Edith Checo. La deja para Memedi. Ojo, que tenía mucho espacio. Ashraf que intenta cerrar, es Memedi. Vamos a ver, la cuelga, la saca José María Jiménez, Ashraf. Que la cambia toda para el Alfonso Davis. Este toca para Memphis Depay. Con Wijnaldum con Lukaku dentro del área. Lukaku, vamos a ver Lukaku que se va del defensor. La quería poner para Eriksen, no va a llegar el pase. La gana Davis con Depay. Este es Lukaku con Wijnaldum. Wijnaldum que la quiere dejar para Eriksen otra vez. Que está entrando bien desde esa segunda línea. Aunque todavía no ha terminado de llegar al balón. Depay rebota la defensa y el balón se lo lleva a la Roma. Recupera Eriksen con Wijnaldum con Lukaku y Lukaku gol. Muy rápido Eriksen para anticipar, robar. Y después Wijnaldum y Lukaku que madre mía, qué conexión tenemos ahí. Qué conexión tenemos ahí Wijnaldum y Lukaku. Pues marcamos el segundo. Estaría bien que la Roma no marcase automáticamente después de marcar yo, como ha sucedido antes. Roba Wijnaldum, ahí está, perfecto. Depay con Messi, Messi la deja para Lukaku, de nuevo Messi. Este es Depay, Depay la abre para Alfonso Davis dentro del área. Vamos a ver qué hace. Tenía para dar paso atrás, Va a ser córner, la pone Eriksen, no remata a nadie. Pero la gana Ashraf, este es Skriniar con Ashraf. Ashraf que tiraba y la salva Mirante. Ojo al hueco en el lateral, Ha salido Brozovic, vamos a ver Brozovic cómo aguanta Tadic, ahí está. Y la juega Beretud con Pellegrini. Este es Edin Dzeko, la deja para el 11, es Pedro, ¿no? Sí. Y Pedro, que menos mal que ha fallado. Balón largo para Messi, en el lateral del área, Messi. Atrás, con Ashraf y se acaba la primera parte, 2-1. Roma ha llegado una vez y ha marcado un gol. Nosotros hemos llegado 3. Dos han ido dentro, un doblete de Romelu Lukaku, jugador decisivo donde los haya. Ataca la Roma
con Pellegrini. Lo deja para Checo de nuevo Pellegrini. Pellegrini toca para Beretut. Beretut, vamos a ver qué inventa. Beretut la juega con Mkhitaryan. Este es Pedro. Y la acaban perdiendo. Eriksen, que abre para Memphis Depay. Depay tocando para Alfonso Davies el largo. A cortar, es corner, ¿no? No, no es corner. Pues pensaba que era corner. Bueno, me parecía corner clarísimo. Alfonso Davies, la deja para Wijnaldum. Este es Brozovic, con Eriksen. Eriksen, que va a buscar, creo que estaba buscando a Messi. No lo ha encontrado. Wijnaldum abre con Asaf, pero Wijnaldum en la frontal. Toca con Eriksen, Eriksen dentro del área con Messi. Que ha tirado de primeras, pero el tiro pues, no ha sido demasiado bueno. Ataca a Roma, ataca a Pedro. Este es Beret... no, ¿quién es el? Es 77 de Mkhitaryan. Vale, la jugada ha acabado en córner. La jugada ha acabado en córner para Roma, la va a poner Tadic. Vamos a ver, busca la cabeza de Checo, salva a Handanovic. Salva a Handanovic y el remate de Checo. Mkhitaryan, ¿qué la pone? Rechaza, de nuevo Mkhitaryan. Delante de Wijnaldum. Mkhitaryan, que tiene que jugarla atrás con Smalling. Este es Diawara. Con Edin Checo, que se hace el espacio, la deja para Tadic dentro del área, roba Jiménez. Y podemos salir ahora con Depay. En largo para Leo Messi, buen cambio de orientación, va a llegar Leo Messi. Bueno, pues parecía que llegaba de sobra Messi, de hecho, parece que ha tocado balón, pero ha salido fuera. Pues vaya. Pues vaya tela. ¿Saca Tapsoba o qué? Es otra cosa fea, ¿eh? Voy a sacar a Edmund Tapsoba. Menos 3 aquí. Menos 7, menos 7, menos 1. Bueno, tiene menos 1 de lateral izquierdo. Lo voy a poner de lateral izquierdo. ¿Podría sacar a Ashley Young? Sí, podría sacar a Ashley Young. Pero Ashley Young... mejor que no juegue. Y después, creo que voy a sacar a Arturo Vidal de delantero, que se pelea ahí con los delanteros de la Roma. Tengo a Circe, lo sé. Pero voy a sacar a Arturo Vidal, que se pelea ahí con los delanteros de la Roma. Y por último, creo que voy a quitar a Memphis Depay. Y vamos a sacar a Sila Wamangituka. Instrucciones, pues Tapsoba, quédate atrás. Vale, crack. Vidal, quédate en el centro. Y desmárcate y pégate con todo lo que hay ahí. Y Waman y Tuca, baja a defender. Libertad de movimientos y desmarcarse. Que entra el remate, vale. Pues ahí están las instrucciones para los últimos 15 minutos de partido. Va a atacar la Roma con Enrique Mkhitaryan. Mkhitaryan, con mucho espacio. No sé, no le ha salido a nadie al paso, no entiendo nada, ¿por qué no le sale a nadie? No lo sé. Vidal, que le ha jugado de cara con Brozovic, el largo para Wamangituka. El pase es malo, de verdad, tío. No tiene mi padre otra zona donde ponerse a estornudar. Parece que no. Asaf, con Jiménez. Jiménez está abriendo el largo para Wamangituka. Demasiado largo, tío, ¿qué pasa? Los valores largos, tío, es que... no sé qué pasa, que hay veces que salen, pero la mayoría de veces no dan un pase largo, tío. Los tiran todos fuera. Ataca la Roma con Dusan Tadic. Tadic que va a poner el centro. ¿Quién es el 21? Ah, es Borja Mayoral. Pues Tadic que va a poner, la saca la defensa. Y Messi, ¿qué hace Messi? Messi ha querido tocar de cara ahí para no perderla, pero... pero no, Messi, no. No ha sido buena idea eso. Vale, perdemos. Vale, pierde ahora a Roma. Está haciendo esto ya. Está haciendo un descontrol. Arturo Vidal aguantando, la deja para Eriksen. Eriksen combinando un salva mirante. Y vamos a tener un córner que va a ser la última. Y lo que quiere decir que no vamos a perder el partido. Mira, y casi marcamos un tercer gol incluso. 2-1, ganamos a la Roma en San Siro. Ganamos en casa, un partido importante. Que la Roma es uno de los mejores equipos de Italia. 6 tiros, 3 oportunidades, 4-2 la Roma. Y con ese doblete de Luca con la primera parte, que ganamos el primer partido del día de hoy. Muy bien. Muy bien, tío, muy bien. Victoria. Y ya por el siguiente. Y el siguiente. El siguiente rival es la Sampdoria. El siguiente rival es la Sampdoria. Estoy muy contento por las oportunidades. A ver, Skriniar, ¿qué te cuentas? Estoy muy contento por las oportunidades que me estás brindando. Muchas gracias. Puede ser, es un orgullo para mí. Skriniar. Gracias por volver a incluirme en el equipo. Bueno, Vidal. Vidal que ha jugado ahora delantero, pero igual que puesto a Vidal, podría haber dicho, oye, pues saco a Circe. Pero estaba viendo que estaba siendo un partido duro y que tenían tres centrales. Y he dicho, mira, voy a sacar un delantero como Vidal. Un buen físico y que salga ahí a pelear, o sea, a pelear balones y a ver si se lleva alguna. Vale. Con esa jornada, con ese partido acabado, somos líderes. Somos líderes ahora mismo por delante del Sassuolo.
y podemos acabar como campeones invierno. Quedan 3 partidos aún para acabar la primera vuelta, pero oye, estamos cerca de acabar como campeones invierno. Hola, ¿qué tal? Pues bien, Yerites, bien. Gracias por preguntar y gracias por estar aquí. Acabamos de comenzar y hemos comenzado con victoria frente a la Roma. Victoria por 2-1 frente a la Roma con un doblete de Romelu Lukaku. Interrupción de las negociaciones de Ashley Young al Valencia. ¿Qué Ashley Young al Valencia, tío? Tiene toda la pinta. No, yo esto ya lo había aceptado, vale. Iba a decir, tiene toda la pinta de que esto lo dejé yo para aceptarlo en directo y se me olvidó. No, estaba ya aceptado, 3.350.000. Una cesión de Ashley Young al Valencia. No, un traspaso. Pero no se ha llegado a ningún acuerdo. Enseña el equipo, porfa, ahora lo enseño. Esa no es la Roma, es una copia. Bueno, a ver, es la Roma. Es el Roma, no sé si es el Roma Club de Fútbol o algo así. Creo que se llama. A ver, Pinamonti es que tiene buen potencial, ¿no? No es nada exagerado, pero sí que tiene buen potencial. Voy a delegar la cesión para que sea sin opción de compra. Cesión por un año. De hecho, una cesión corta porque hablamos de una cesión en el mercado de invierno hasta final de temporada. ¿Esto de riesgo, quiénes son los que acaban contrato? Jaume y Kolarov. Jaume me interesa bastante poco. Kolarov es que ahora está lesionado, pero hasta que se lesionó estaba siendo importante. ¡Ojo lo que tenemos por aquí, eh! ¡Ojo lo que tenemos por aquí! Porque Ashraf Hakimi, ahora mismo, es lateral derecho. Ashraf, por fin, es lateral derecho. Y lo primero que vamos a hacer a nuestro Ashraf lateral derecho es subirle el rendimiento defensivo. Aprende a defender, Ashraf, que sé que sabes atacar, pero necesito que aprendas a defender. Ashraf, que ya es lateral derecho, cosa que me gusta, claramente. De hecho, aquí podemos mirar ya que... espérate. Es que ahora en esta posición pone que es carrilero. Tendría que retrocederlo bastante para que fuese lateral. Bueno, está jugando ahí con posición de carrilero, pero es lo que hay. Está ahí con posición de carrilero, pero ahí está. Bueno, el equipo es este. Tienes toda la temporada, todo lo que llevamos de temporada lo tienes subido en YouTube, ¿vale? Mi canal de YouTube lo puedes encontrar por ahí, por el chat. El Ninebot pondrá en algún momento mi canal de YouTube y ahí podrás ver todo lo que hemos hecho hasta el momento con el Inter. Bueno, vamos contra la Sampdoria, 15º clasificado. Ha habido una semana libre. ¿Por qué es una semana libre lo que hemos tenido? Quizá podríamos pensar en dar la oportunidad a algún jugador, no sé. Mira, Sensi está muy descontento. Sí, pues igual podríamos poner a Stefano Sensi en el centro del campo. Podríamos poner a Harvey Elliott. Y quitar a Leo Messi, que tampoco ha estado demasiado fino en el partido de antes. No sé, Cagliardini no lo voy a poner porque es tontería, es un jugador que está fuera. Pero bueno, hacemos un par de cambios. Podríamos sacar también a Tapso aquí por Jiménez, que tampoco me está convenciendo mucho el rendimiento de José María Jiménez. Venga, podemos probar así. No he hecho muchos cambios tampoco, ¿no? Ha entrado Jarbielio, ha entrado Stefano Sensi, ha entrado en Montapsova. Y con esto nos vamos a enfrentar a la Sampdoria en simulación rápida, 15º clasificado. Sampdoria, Inter. Y ganamos 0-2, ahí está con un doblete de Memphis Depay. Bien, me gusta, tío, me gusta. 8,6 Eriksen. 8 de valoración Alfonso Davies, 8,6 Handanovic. Bien, me gusta. Harvey Elliott 7,2. Bueno, ahí ha estado. Pues victoria frente a la Sampdoria, victoria frente a la Roma, 6-6 en este comienzo de directo y en este final de año, porque con este partido acabamos el año. Como siempre hacemos, vamos a hacer un repaso a las estadísticas de esta primera mitad de la temporada, ¿vale? Yo me quito, ¿vale? Y hacemos un repaso a lo que son las estadísticas de esta primera mitad de la temporada, que la verdad es que creo que ha sido bastante positiva. Hemos pasado a la Champions, a octavos, y somos ahora mismo primeros en Serie A, es que tampoco se puede pedir mucho más, ¿no? Podríamos haber ganado más partidos, más puntos, pero por posición, ahora mismo no hay mucho más que hacer, ¿no? Estamos en el top.
Aquí vamos los números. Brozovic 5-5, la verdad. Buenos números para Marcelo Brozovic, que es medio centro defensivo, no lo olvidemos. De hecho, mira, ha marcado un gol más que Wijnaldum, por ejemplo. Ha jugado también bastante más partidos. Pero hay que dar esas cifras. Cifras sorprendentes, quizá las de Arturo Vidal. Ha jugado mucho de suplente, cierto. Pero no ha marcado gol todavía. Y es un jugador que tiene bastante gol. Ojo a los números de Eriksen. 7-14. 7-14, Christian Eriksen. Va a hacer doble figuras, vamos, de lejos. De lejos, solo le quedan 3 goles para llegar a doble figuras. Increíble. Christian Eriksen. Wamangituka está jugando, está teniendo minutos. Ha subido ya 4 puntos de media. Pero todavía ni ha marcado ni ha asistido. Eso tiene que mejorarlo. Depay 11-2 y Messi 11-7. Depay difícil que llegue a las doble figuras. Messi sí que va a llegar, 11-7. Alexis es otro que no se ha estrenado todavía ni en goles ni asistencias. Y después el goleador del equipo, Romelu Lukaku, que lleva 17 goles y ha dado 3 asistencias. Aquí podemos ver los que más llevan hasta el momento. Y bueno, pues la verdad es que bastante bien, tío. Bastante bien como estamos yendo hasta el momento. 17-11-11, ya el siguiente es Eriksen con 7, Brozovic 5, Wijnaldum 4, Zirkzee ha marcado 2. Y en asistencias Eriksen es el que más con 14, 7 para Messi, 5 para Brozovic y Wijnaldum. Bueno, ahí están esos números de esta primera mitad de la temporada. Y ahora con esto nos vamos a meter en el mercado de invierno. Vale, voy a avanzar desde aquí, desde el calendario. Voy a avanzar, sí, una semana. Y ahora ya directamente nos metemos al día 1 de enero y vemos qué pasa. Y vemos qué pasa. Vale, una semana. Hay mensajes, hay ofertas. Acuerdo para la cesión de Andrea Pinamonti a los Wolves, Oswald Viños, de Nuno Espíritu Santo. Aquí no está jugando, la verdad. Me he traído a Zirkzee. No sé si va a jugar a los Wolves porque está Raúl Jiménez, porque está Fabio Silva. Pero es que aquí no está jugando absolutamente nada, ¿eh? No tiene sitio Andrea Pinamonti aquí. Así que mejor que salga y algo jugará a los Wolves, ¿no? Cuando te piden un jugador cedido, pues entiendo que es para darle minutos, ¿no? Es porque necesitan a ese jugador, ¿no? Tienen interés en ese jugador, por cierto. Hola. Que se me había olvidado poner la cámara de vuelta. Vale, pues sí, pues eso. Entramos en el mercado. Informe sobre el filial, ya no hay nada de ojeadores, no, ya no hay nada de los ojeadores. Vale, estamos con el filial y del filial... Pues mira, tenemos aquí a un tal Valentín Tilea, de Rumanía. Pero de potencial bajísimo. Tenemos aquí a un Xavier Carrasco, español, también de un potencial bastante bajo. Antonio Acosta, que tiene el cambio de posición. A ver, Antonio... Antonio Costa, que tiene cambio de posición, que se lo vamos a hacer ya. A extremo derecho. Vale, ahora súbete tu rendimiento ofensivo, anda. Que te va a venir bien. Vale, pues este, mira, 61 de media, este podría ser interesante. Ángel Ruibal también podría ser interesante. Jacopo Martini también. Pero estos dos de 62 de media van muy flojos los dos. De hecho, hay uno que tiene menos de 80 de potencial incluso, que es Xavier Carrasco. Habrá que venderlo, ya veremos. El Parma recupera a Darmian, a Mateo Darmian. Darmian lo teníamos como lateral suplente, ¿verdad? Creo que sí. No me importa mucho. Como no ha llegado a un acuerdo con Kolarov para renovar su contrato, ahora está disponible para firmar un traspaso gratis con cualquier equipo que esté interesado en él. Queremos obtener algún beneficio de su salida, así que te aconsejamos que renueves su contrato o se lo ofrezcas a otro club como parte de un acuerdo de intercambio. Atentamente, la Junta Directiva de Inter de Milán. Vale. Bakayoko ha dejado el club. Se va cedido... no. No, se va traspasado a la Spezia. Padelli se va al Girondins de Burdeos. Gagliardini se va a los Wolves. Al igual que se puede ir Pinamonti. Y hasta ahí el tema salidas de momento. De las salidas que estaban ya cerradas. Mira, Valentín Tilea quiere marcharse y Jacopo Martini. Pues mira, Tilea creo que era el malo. Y el otro sí que me interesa un poco más. Ashley Young, vamos a ver, Ashley Young ahora mismo podría ser el cuarto lateral. O podríamos venderlo y buscar un cuarto lateral. Porque se ha ido Mateo Darmian. Y dinero tenemos, que se ha ido Gagliardini, se ha ido el otro, no sé qué. Dinero hay. Dinero realmente hay, 55 millones, dinero hay. El tema juvenil es, a ver, Tilea, Valentín Tilea se va a quedar aquí, ¿no? Mira, Valentín Tilea lo voy a subir, pero... Pero es que no tiene buen potencial. Bueno, ahora cuando suba al primer equipo veremos cuál es el potencial exacto, ¿no? Pero...
es que no tiene buen potencial. Y el otro es Jacopo Martini, que es un extremo invertido, bueno, que está entrenando como extremo invertido, y que lo voy a subir al primer equipo. Dos jugadores que suben al primer equipo, a la primera plantilla. Uno cedible y el otro, pues hay que verlo. Uno cedible seguro, que es Jacopo Martini, y el otro transferible, porque tiene más potencial, que es Valentín Tilega. Hasta luego, Valentín. Gracias por participar. Gracias por participar, Valentín. Tema laterales, tema suplentes, pues tiene que venir. Wow. Tiene que venir alguien, ¿vale? Darmian se ha ido. Ha vuelto de la cesión al Parma. Y necesitamos un lateral. Así que os leo en comentarios. A ver qué me recomendáis. Vale, a ver qué me recomendáis para ese lateral derecho. Para ser suplente. Para un jugador que sea suplente en ese lateral derecho del equipo. Y yo voy a ir gestionando, mientras tanto, la renovación de Alexander Kolarov. Porque yo creo que se la ha ganado la renovación. Tiene ya una edad, es cierto. Pero antes de lesionarse estaba siendo un jugador importante. Y no me parece mala idea renovarlo. Sí, lo voy a renovar y le voy a poner una cláusula. Tiene 10 millones de valor, le voy a poner una cláusula de 10 millones. Vale, a ver qué tal va con eso. Musa Wagué. ¿Dónde está Wagué? ¿Está en el Barça? ¿Wagué se quedó en el Barça al final o qué? Sé que Koeman no lo quería, pero no sé qué pasó con él. Lo tengo fuera de mi radar. Mira, a Kolarov le acabamos de firmar 2 años. Pues mira, dos años, te meto una cláusula aquí de 10 millones. Y si alguien quiere venir a por ti, pues nada, pues que pague esos 10 millones. Yo por 10 millones te dejo salir donde tú quieras. Si te quieres ir a retirar a Japón o a la MLS, te vas. Parece que hoy hay gente para regalar la sub, ¿no? Pues sí, hoy hay más gente. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido. Voy a buscar a Wagué. No sé si en el Barça, no sé dónde, pero... Pero Musa Wagué. Lateral derecho, 22 años. Está en Southampton. A ver. Un momento, vale, voy a buscar en SoFIFA dónde está Wagué. Musa Wagué, por favor. ¿En el PAOK? Estamos jugando, voy a cambiar aquí lo de la base de datos. Estoy jugando con la base de datos del 9 de octubre. Wagué está en el PAOK. En el PAOK de Salónica. En Grecia. Pero Wagué tiene 80 de potencial. ¿Por qué me habéis dicho vamos a Wagué, tío? ¿Te parece bueno eso de poner la cláusula que vos quieras? A ver, es un poco raro, ¿no? Yo creo que si pones cláusulas muy altas, los jugadores te deberían pedir más sueldo. Creo que esa es mi opinión. Creo que es mi opinión. Que si te deja poner cláusula de 300 millones o de 500 millones o algo así, a jugadores que tienen 15 millones de valor, el jugador te debería pedir algo más de dinero. Creo yo. Está bien, ¿no? Es diferente a lo que había antes. Está ahí, es como es. Estoy pensando en alguna pregunta para regalarle la sub al que la acierte. Hombre, puedes hacer alguna pregunta de algún directo. El bug del calvo es impresionante, ¿el de las renovaciones o qué? Creo que os referís al de las renovaciones. Leí algo de un bug de las renovaciones de los calvos. Bueno, de que sí, los managers eran calvos, ¿no? Yo es que no presto mucha atención, seguramente sí sea calvo y yo no me haya dado cuenta. Vale, Nusser Mazraoui, jugador del... no sé cómo se pronuncia. Pero bueno, el jugador del lateral del Ajax, el marroquí. Pues es una buena opción, tiene 77 de media inicial, 83 de potencial. Me parece una buena opción, no me parece tan bueno que tenga que ojearlo 18 días. Eso ya me parece un poco peor. Va a ser una pregunta para los míticos del canal. Pellegrini, pero Luca Pellegrini es lateral izquierdo, ¿no? Luca Pellegrini es lateral izquierdo, no lateral derecho. Busco un lateral derecho, que... Damián era el lateral derecho suplente. Damián Suárez, pero Damián Suárez es del Getafe.
Hombre, no sé yo si Damián Suárez es... Es que Damián Suárez... ¿Para qué voy a fichar a Damián Suárez con 32 años, por favor? Intento buscar un jugador con futuro. Matías de Cilio. A ver. Si de Cilio tiene 78 de media. Mira, voy a buscar un lateral yo porque hoy, de verdad, no sé qué jugadores me estáis recomendando, ¿eh? No sé qué jugadores me estáis recomendando para fichar, ¿eh? Hoy el tema de recomendaciones está flojo, ¿eh? Mira, Emerson. Emerson Royal. Emerson Royal, jugador del Betis. Lateral derecho, 88 de potencial, ¿eh? 88 de potencial, Emerson. Y supuestamente, según dice aquí, acaba contrato en 2021. Según dice aquí. Claro, ahora créetelo o no, pero dice aquí que acaba contrato en 2021. Voy a ir al centro de traspasos y vamos a ver Emerson si es verdad que acaba contrato o si no. Emerson, no sabemos lo bastante como para sugerir una oferta. Me parece una gran respuesta esa. Diego Dalot. Dalot es recién llegado a... ¿A dónde recién llegado Dalot? Al Milán. Hace unos años hubo un delantero que Dark fichaba en todo su modo carrera. ¿Qué jugadores? Es español. Los que ya sean sub, no respondan. Ojo, porque Carlos lanza la pregunta y supongo yo que el primero que acierte se llevará una suscripción. Acaba la cesión en el Betis en 2021. No sé por qué Sports lo pone en propiedad del Betis. Sí, la verdad que no lo sé. Ojo, porque hay alguien por ahí que ha contestado, ¿eh? Carlos, hay alguien que ha contestado. Ojo. A ver, el tema lateral, vale. Estaba buscando yo aquí otros laterales. Me habéis dicho Montiel. Montiel, lateral de River, ¿no? Gonzalo Montiel. ¿Qué potencial tiene este año Montiel? No lo sé. 18 días, tío, tarda mucho, ¿eh? Mira, he visto por aquí otro lateral interesante. En honor al Shakhtar que destrozó al Madrid, Dodo. Ah, está en Schalke, tío. A ver, que puedo ficharlo igualmente, pero... Lo voy a meter en lista, Dodo. Aunque haya fichado ya en este modo carrera por el Schalke, pero... Lo voy a meter en lista. Frimpong. No, se me ha ido muy abajo. Frimpong, lateral derecho holandés del Celtic. No tengo ni idea de quién es. Jeremy Frimpong. Todo un joven promesa. 86 de potencial Jeremy Frimpong. Está también Mukiele, tío. El lateral del Leipzig. Lateral central. Del Leipzig. Y si acaso vamos a meter un último jugador por aquí. Cancelo es que creo que tiene demasiada media. Cancelo me parece... Me parece demasiado. Yasin Atal, venga, que me lo habéis dicho antes, Yasin Atal. No es Yasin, es Yusef. Bueno, pues Yusef Atal. Vale. Pues ahí tenemos unos cuantos. ¡Ojo que tenemos! Tenemos nuevo suscriptor, Adriana Pei. Bienvenido al club. Bienvenido al club. Somos ya... ¿Cuántos somos? Somos 14. Somos 14 ya, tío. Increíble. Increíble, tío. Ahí estamos, tío. Muy bueno. Mukiel le vale 40 millones. Bueno, pues. A ver. Vamos a esperar. Los tengo ojeando a todos. Algunos en 18 días voy a saber qué media tienen y qué valor tienen. Otros tardarán 12 días. Así que vamos a esperar. No tengo prisa por traer el lateral suplente. Y vamos a ir a temporada un momento. Calendario. Y nos vamos a ir a partir contra Atalanta. Max Arons. Bueno, Max Arons. Otro día. Otro día miramos a Max Arons para otra serie o lo que sea. Ya he mirado muchas laterales. He mirado muchas laterales, ¿vale? Ya Max Arons, pues otro día hablaremos en Max Arons. Oferta de Ecuador. Lo siento por mis amigos ecuatorianos, pero... No voy a irme a Ecuador. Piramonti se lo ha cedido a los Wolves y el Olympique de Lyon que paga 3.150.000 por Ashley Young. Yo creo que puede pagar un poco más, Bueno, Kolarov contento con renovar.
Sí, yo también estoy contento de que renueve. Me parece un buen jugador. Y Jacopo Martini, que es extremo izquierdo. Y que oye, que puede tener oportunidades, ¿no? Sobre todo si sale Alexis Sánchez. Eso no es tan fácil, pero si sale Alexis puede tener oportunidades. Ayer le dije a Dark que si el Madrid se clasifica a octavos, regalo otra sub. Ahí queda ese reto. Ah, mira, ahora sí los veo, mira, son calvos, tío. Qué bugs de mierda tiene este juego, ¿no? Son todos iguales, tío, todos calvos, tío. Pero esto antes no era así, ¿no? Esto ¿cuándo ha salido este bug? ¿Este bug cuándo ha salido, tío? Elliot Circe Martini. O Elliot Circe igual Miduca. A ver, no me metas aquí porcentajes. Tío, te estoy pidiendo un poco más. 3.250.000 porque... es una cifra así más redonda, ¿no? Que... mira, voy a aceptar esto y ya está. En la última actualización, vale, la última actualización arregla cosas y te mete entrenadores calvos. Muy lógico todo, ¿verdad? Muy lógico. Hay partido contra la Atalanta de Gasperini. Por cierto, según he visto, me lo enseñó Carlos por Twitter, según he visto, con la última actualización se pueden ceder jugadores que acabas de fichar. Se pueden ceder jugadores recién fichados. La cosa es que no sé si esto aplica a partidas ya empezadas. No sé si aplica. Entonces vamos a comprobar si aplica o no a partidas ya empezadas. Por ejemplo, con Alfonso Davies. Si aplica, se pueden ceder jugadores fichados en esa misma temporada. Esto cambia por completo el modo carrera. Porque yo ahora me ficho aquí 3-4 promesas que no tienen sitio, las pongo cedibles y que vayan jugando en otro lado. Esto cambia por completo el modo carrera. Así lo digo, ¿eh? Así lo digo porque así es. ¿Vale? Porque así es. Porque esto cambia por completo el modo carrera. Porque... imaginaos, hay 3-4 promesas que acaban contrato a final de temporada que me las puedo llevar ahora baratas en el mercado de invierno y digo, pues las ficho. Y no tienen sitio, pues los pongo cedibles. Los pongo cedibles, tío. Eso cambia el modo carrera, Cambia el modo carrera. Me gusta. Depay, por cierto, no sé si os habéis fijado, tiene 89 de media. Memphis Depay, no sé si os habéis fijado, tiene 89 de media. Y camino de 70, de 90. Lo voy a dejar con este que está entrenando rendimiento defensivo, aunque ya no salga la flecha hacia arriba, porque se supone que ha llegado al máximo de su potencial, pero... si sigue como hasta ahora, va a seguir subiendo. A tope, tío. A tope. Pues partido contra la Atalanta de Gasperini. La Atalanta, que es un gran equipo, por supuesto. Y yo creo que vamos a ir con todo, vamos a ir con los titulares, a por todas. Inter de Milán, Atalanta, en San Siro. Y a por una victoria contra un equipazo, sobre todo ofensivo, que es la Atalanta. Vamos a por ello. Inter-Atalanta. ¿Cuánto tiene de potencial de Pai? Creo que tiene 89. Creo que sí, que tiene 89. No, tenía 88. No, tenía potencial 88. Pues nada, pues tenía potencial 88 y ya va por 89 de media. Es que cuando te avisa de que un jugador ha completado el entrenamiento suele ser porque ha subido de media o porque ha llegado al máximo de su potencial. Vale, se había bugueado eso, ya aparecen los jugadores que están jugando en el partido. Este es Dubán Zapata abriendo para Gosens. ¿Me están llamando? Pues... me están llamando. Pues a ver, ¿podemos hacer una pausa? Sí, podemos hacer una pausa. Un momento.
Hola, ¿qué tal? Me llaman de Vodafone porque me he cambiado a otra compañía. Bueno, sí, me he cambiado a otra compañía y si pueden hacer alguna oferta. No, le he dicho no, no, yo no tengo interés y adiós. Y si he tardado más, ¿por qué? Porque he tenido que esperar unos segundos porque no me contestaba. Casi marca Messi, ha salvado a Golini, ¿eh? Vale, atacamos, es Vignaldo. Con Jiménez, esto con Ashraf. Ashraf. La quiere poner para Messi, ha sido falta de Gosens y amarilla. Lo va a poner Leo Messi. Al remate, Eriksen salva Golini. ¿Está ganando la Atalanta? ¿Cuándo ha marcado la Atalanta? Ni me he enterado, tío, ni me he enterado que ha marcado la Atalanta. Bueno, pues Vignaldo con Messi y empata Messi, vale. Pues había marcado la Atalanta, ni me he enterado del gol de la Atalanta. Empata Leo Messi. Y ahora mismo estamos empate a 1. Estamos empate a 1. Vamos a intentar conseguir el segundo. Los jugadores llevan muy fácil a más de 90 de media este año. Suben incluso si tienen ya 29 años. A los 33 pueden subir 5 de media. ¿Qué dices? Joder, tío, este año está un poco roto entonces eso, ¿no? Anda. Anda, el pase que había puesto Malinovsky. Y ojo, ojo, ojo que se nos lía. Ojo que se nos lía. Salva Skriniar. Pero llega la Atalanta con peligro. Lukaku atrás con Brozovic. De nuevo Romelu Lukaku abriendo para Wijnaldum. Este es Brozovic. Marcelo Brozovic. Atrás con Skriniar. Este es Wijnaldum con Depay. De nuevo Wijnaldum. La pone para Davis. Davis en la lateral del área. Tiene que retroceder. Busca apoyos. Atrás con Brozovic. Abre para Ashraf. Con espacio la deja para Wijnaldum. Y salva Golini. Ashraf. Tocando para Eriksen. Este con Wijnaldum. En la frontal. Atrás con Brozovic. Brozovic que busca a Messi dentro del área. Messi atrás con Brozovic de nuevo. Pensaba que Messi iba a tirar. No lo ha hecho. Recupera a Messi con Wijnaldum. Wijnaldum con Lukaku. Es Messi de nuevo. Dentro del área. Pierde Messi. Y ojo a la espalda de Davis. Cómo recupera de rápido Davis? Sale Jiménez. Se la lleva Jiménez. Y balón para Depay. Depay con Wijnaldum. De nuevo Memphis Depay. Depay. Que va a meterse para adentro. Deja para Wijnaldum dentro del área. Que pierde. Y se acabó la primera parte, se acabó con empate a 1, 5 tiros, 4 oportunidades, ha marcado Messi, Gosens ha marcado, ni me he enterado del gol de Gosens, porque me habían llamado. Y a la segunda parte, a la segunda parte. A la segunda parte, contra el Atalanta. Vamos a ver un poco los dorsales, el 10 es el Papu, es el Papu. Este es Muriel. Muriel, vamos a ver, por la frontal, que se mueve, toca atrás con Derrum, de nuevo Muriel. Muriel abriendo para Gosens. Muriel que pierde. Y vamos a ver si salimos ahora. Ese balón de Eriksen no ha sido bueno. No ha sido nada bueno el balón de Eriksen. Y la juega de Rung con Muriel. Abriendo para Gosens. Que ha llegado desde el carril izquierdo antes. Cuidado con Gosens. Muriel que se la juega. Y el tiro es malo. Eriksen con Ashraf. Abriendo para Messi. Ashraf con Brozovic. Abre para Leo Messi. Demasiado largo. No va a llegar. Se nos empieza a ir el tiempo. Gosens tocando para Muriel con Zapata. Este era Miranchuk. Balón largo para Gosens. Ganando la espalda de Ashraf todo el tiempo, Ashraf, eso te lo tienes que mirar un poco, Igual le cambio la instrucción para que se quede atrás, tío. No lo sé. Wijnaldum con Eriksen. Ojo que ahora tenemos espacios. Es Messi con Eriksen. De nuevo Leo Messi. Leo Messi que se equivoca. No sé a dónde ha dado ese pase. Y ahora lo que lo va a intentar es el Atalanta con el Papu. El Papu atrás, este es Muriel. Derrum, con Luis Muriel. De nuevo Derrum. Derrum abre para Gosens. Gosens delante de Ashraf, vamos a ver a Ashraf si consigue cerrar. La deja para Derrum dentro del área. Miranchuk, Miranchuk que se va de Jiménez. Salva Samir Handanovic. Una ocasión clarísima de Miranchuk. Wijnaldum con Depay. Vamos a intentar salir ahora. En cuanto salga el balón hago cambios, Brozovic el largo para Messi. Messi la intentaba poner para Eriksen, no ha llegado ese pase. Y ojo que ataca el Atalanta, el Papu, delante de Milan Skriniar. Este es, bueno, no sé quién era. Gosens ha quedado solo. Qué mal ha basculado la defensa y vuelve a salvarnos Handanovic. Minuto 86 de partido. No se han hecho los cambios hasta el momento. No se han hecho porque no ha salido el balón fuera. Y vamos a ver porque huele a empate incluso. Incluso ojo. Voy a reforzar al equipo en defensa. Tapsoba, Leigh Young y Arturo Vidal. Porque el Atalanta está llegando. Porque Gosens está haciendo mucho daño desde el carril izquierdo. Y vamos a ver si la sacamos esa. La sacamos por favor, la saca Brozovic. Vale, saca Brozovic con Lukaku. Vamos a ver Lukaku. Lukaku y Messi que van a la contra. Balón para Depay. Messi que se equivoca. Y se acabó el partido.
empate a 1 contra la Atalanta de Gasperini. 5 tiros, 4 oportunidades. 7 tiros de la Atalanta, tan solo 2 oportunidades. Como me vuelvan a llamar los de Guafón, le bloqueo el número y ya está. Un gol de Messi, un gol de Gosens y se acabó. Empatamos contra la Atalanta. Bueno, pues nada, pues hemos hecho lo que hemos podido. Hemos hecho lo que hemos podido. El empate. Pues el empate nos deja líderes con 10 puntos de ventaja respecto al Lazio, con 13 puntos de ventaja respecto a la Juventus. Y empatados con el Sassuolo. Empatados con el Sassuolo. ¿Alguien entiende la temporada de Sassuolo? Por favor, en comentarios, respóndeme. ¿Alguien entiende la temporada del Sassuolo? Si entro desde el espectro, mi personaje se llamará Silas Mao. Ya lo he dicho. Silas como un gran jugador, ¿eh? Un gran jugador que todos conocemos, Silas Waman y Tuker. Lo de Mao no sé por qué viene, pero vale. Sassuolo es mi pide de la Serie A. Sassuolo, a ver, está siendo claramente la revelación de la liga. El Sassuolo está siendo claramente la revelación. Nicolò Barella recuperado de la lesión. Mira, pues bien, porque vamos a ganar otra alternativa en el centro del campo. Un Barella que llevaba ya tiempo fuera. Voy a meterme desde aquí. Sí, voy a meterme desde aquí a avanzar, aunque estemos en el mercado, pero como ahora mismo estamos esperando a... Ahora mismo estamos esperando al mercado, pues a los ojeadores. Ya han vendido Ashley, ya han vendido 3.150.000 euros. En este momento no tenemos laterales. Suplentes, quiero decir, evidentemente. Ahora mismo solo está Tapsoba, está Bastoni y ya. Kolarov, pues a ver si se recupera. Y no sé si hay alguno en el filial. Quizá podríamos echar un ojo al filial a ver si he encontrado algo. Pero de momento tiramos con esto. Hay partido contra Udinese. Noveno clasificado, va a ser simulación rápida. Y voy a mirar el cansancio porque creo que es momento de dar alternativas a otros jugadores. Por ejemplo, Arturo Vidal. Por ejemplo, a Stefano Sensi. No sé si Stefano Sensi en esa posición adelantada. Más 3, menos 1. Más 3, menos 1. Están igual, tanto Vidal como Sensi están igual. No sé a quién dejar más adelantado, la verdad. Yo creo que voy a dejar más adelantado a Sensi. Me parecería lo más lógico. Y después a los laterales, claro, lo suyo sería... Lo suyo sería cambiar los laterales, pero... No tengo jugadores para sacarle los laterales. Porque Bastoni al lateral izquierdo, ¿qué tal va? Menos 2. Es zurdo, va a ir mejor seguro que en otra posición. Tapsoba tiene menos 3, pero espérate, es que esto es carrilero derecho. Si lo cambio a lateral... Si lo cambio a lateral, Tapsoba no pierde. ¿Y Bastoni del lateral izquierdo? Hemos dicho que tiene un menos 2. Bueno, vamos a dejarlo así, yo creo, para rotar un poco. No sé si sacar a Radu. Bueno, es que después vamos a jugar Copa. Voy a dejarlo así, ¿vale? Pero entran varios suplentes, Sensi Vidal en el medio, Tapsoba y Bastoni en los laterales. Y vamos a ir contra Udinese. Udinese, Inter de Milán. Último partido de la primera vuelta. Si ganamos, seremos campeones de invierno. Y ganamos el partido. Ahí está, victoria. 8 tiros, 7 oportunidades. Ahí está, claro que sí. Un gol de Depay, otro gol de Depay y uno de Romelu Lukaku. Pues victoria, 1-3 y campeones de invierno de la Serie A. Sassuolo que ha vuelto a ganar. Sassuolo ha vuelto a ganar, está pesado. Está pesado. Y en la Copa nos ha tocado el Brescia, que ahora mismo está en Serie B. ¿No? Sí, el Brescia ha descendido. Hay Serie B. Hablando de Serie B, ¿hay Serie B? ¿Hay Serie B? No hay Serie B. ¿Qué es esto?
Aquí ahora mismo hay... hay 8 equipos, hay 16 equipos aquí. 16. Y aquí hay otros 10 partidos con 10 equipos eliminados. Lo que quiere decir que son 26 equipos. Hay 20 equipos de Serie A y 6 de Serie B que están en el resto del mundo. Vale, hay 20 equipos de Serie A y 6 de Serie B. Pero no hay una Serie B como tal. Vale, bueno, pues ahí tenemos esos datos. Tapsoba, sí, ha jugado lateral derecho. Oye, ¿es un problema para ti jugar de lateral derecho o qué? No, ¿verdad? Pues a seguir jugando de lateral derecho cuando te necesite de lateral derecho. Y más ahora, hasta que llegue al menos un lateral derecho suplente, que ya veremos quién acaba llegando. Skriniar ha completado el entrenamiento, así que es probable que tenga 89 de media. Efectivamente, mira, Skriniar tiene 89 de media. Pues por mí, perfecto. Por mí, perfecto, tío. Rueda de prensa. ¿Por qué mantienes a Eriksen? Vamos a ver, Eriksen... Diría que ahora mismo es el que más cerca está de las doble figuras, así que... Dejaos de tonterías, Javix. ¿Cree que Brescia tiene alguna opción? No, no creo que tenga mucha opción en Brescia, que es... Equipo de Serie B, aunque no esté de Serie B en el juego, pero es equipo de Serie B. Y no creo que tenga muchas opciones de ganarme. Es partido para hacer rotaciones, claramente. De cara a lo que viene, que viene Sassuolo. Joder, empezamos la segunda vuelta enfrentándonos a un Sassuolo que es líder. Y en la tercera jornada a una Juve que es la Juve. Que por muy mal que esté la Juve, es la Juve. Y viene a ganar, pues, 7 u 8 scudetos seguidos. Vidal, no sé ni qué me ha dicho, Vidal, no sé qué me has dicho. No sé qué me has dicho, pero sí, de acuerdo. Skriniar, ¿qué? Ya tienes 69 de media, ¿eh? ¿Contento? Espero que sí. ¿Cuál es el que menos tarda ahora en subir? Pues el que tiene puesto, de central defensivo. Skriniar, ¿tú como lateral? No, va a ser que no. Va a ser que no. Y medio centro defensivo, 699 semanas. Bueno, va a ser que no. Va a ser que no. Pues mira, Skriniar, no te voy a cambiar de posición. Te quedas con lo que tienes y sigues con ese entrenamiento. Y nosotros, antes de enfrentar a Brescia, pues evidentemente sí vamos a hacer cambios. Va a jugar Radu. Va a jugar Stefano Sensi. Va a jugar Arturo Vidal. Va a jugar Nicolò Varela. A ver si lo consigo poner aquí. Nicolò Varela. Que lo estaba entrenando yo como BCO, ¿no? Puede ser. Puede ser. Tiene soltura muy baja, pero... A ver, es que es un partido que... Es un partido en el que tendríamos que... O deberíamos arrasar con... Como con el Brescia. Pues a Tilea sin querer. Quería poner a Harvey Elliott, que pensaba que estaba en esa posición. Voy a poner a Circe. Vamos a poner a Silagua Manguituca. Y después, claro, pues mira, Brozovic. Brozovic que descanse el partido entero. Lukaku más de lo mismo. Y Depay más de lo mismo. Después está Martini por aquí. Voy a quitar a Bastoni. Bastoni que está en 81 de forma. 89 Tapsoba. 84 Jiménez. Voy a poner a Tapsoba. Voy a poner a Tapsoba, pero es que no tengo jugadores para refrescar el centro de la defensa. Me podría poner a Sensi aquí atrás. Si saca la Tilea, a lo mejor. Es mucho parche, ¿no? ¿Cuánto tiene este aquí? Menos 16. Sensi de defensa, menos 10. Son caídas importantes. Vamos a dejarlo así, ¿vale? Vamos con bastantes cambios. Este partido lo vamos a hacer en simulación visual, porque es una eliminatoria de Copa y podemos perder. Y como podemos perder y quedar eliminados, pues lo vemos. Vemos cómo quedó eliminado. Espero que no, pero podría pasar. Harvey Elliott, te vamos a poner apoyo defensivo básico, libertad de movimientos y... Desmárcate, la verdad es que no sé cuál es el estilo exacto de Harvey Elliott. Apoyo defensivo básico también para Silagua Manguituca, libertad de movimientos y desmarcarse. Y Circe yo lo veo delantero de quedarse en el centro. Yo lo veo a Circe de quedarse en el centro, ¿no? Con su metro 93, sí, yo creo que es para quedarse en el centro. Ojo, todos con el hashtag Guamanguituca titular, pues sí, Guamanguituca titular. En este partido contra Brescia, en San Siro, jugándonos pasar a la siguiente ronda de la Copa de Italia. De momento no hemos quedado eliminados en ninguna de las competiciones. Podría ser la primera. Espero que no, evidentemente. Inter, Brescia. Equipo actualmente de la Serie B italiana. Ex equipo de Sandro Tonali. Y equipo al que deberíamos golear. Es que ni siquiera está en la liga, ni siquiera tienes una liga en la que competir. Está en el resto del mundo. Hay que ganar a Brescia. Vamos a por ello. Es que te esperas porque voy a mirar los dorsales, vale. Arturo Vidal,
que la juega con Wamanga Ituka atrás, con Stefano Sensi. Sensi que la quiere poner para Wamanga Ituka, el pase es malísimo. Pase Sensi ha sido malísimo. Recupera Davis, que la toca para Vidal. Ese es Wamanga Ituka, la deja para Nicolò Varela. Nicolò Varela, que lleva mucho sin jugar después de la lesión. Nicolò Varela ahora de nuevo dentro del área. Toca atrás con Vidal. Vidal atrás con Sensi, de nuevo Varela. Toca para Vidal, Vidal la deja para Varela. Varela intentaba conectar con Wamanga Ituka, la saca. La defensa de Brecht a Wamanga Ituka. No digo nada, pero esto es tu partido para marcar y decir, oye, estoy aquí y puedo aportar cosas a este Inter de Milán. Wamanga Ituka, no te digo nada. Ataca al Brescia. No me voy a prender los dorsales del Brescia, ¿vale? Así que nada, ataca al Brescia. Ataca por el sector izquierdo. Vamos a ver si recuperamos rápidamente, porque están ya teniendo demasiada posesión. No me gusta el Brescia que está llegando y el Brescia que está a punto de marcar el gol. Torregrosa. A punto de marcar el gol, Torregrosa, que ha tenido esa oportunidad de disparo. Alfonso Davis, jugando con Vidal. Este es Wamanga Ituka. Wamanga Ituka, el sector izquierdo. Vamos a ver qué hace. Wamanga Ituka, que no encuentra espacio. Tiene que tocar atrás para Davis. Este con Sensi, Sensi con Arturo Vidal en la frontal. Pierde Arturo Vidal. Y va a intentar salir de Brescia de momento. Sin mucha claridad arriba, ¿eh? Sin mucha claridad arriba. De Brescia que ataca. Roba Skriniar y sale Sensi con Wamanga Ituka. Vamos a ver Wamanga Ituka, que no para de llegarte el balón y no haces nada. Tira la diagonal para adentro, la deja para Zirce. Zirce, que ha tirado, ha rebotado la defensa. Hemos tenido mala suerte ahí. Hemos tenido ahí mala suerte. Ojo cómo se ha hecho el espacio. Y menos mal que han corregido bien Alfonso Davis. Skriniar. Atrás con Radu. Este con Tapsoba, abriendo para Davis. Stefano Sensi, que abre para Schraff. Muy largo. Está la cosa flojita, ¿eh? Está la cosa un poco flojita. Recupera ahí Tapsoba. Ojo que perdemos ahora. Ataca el Brescia por el sector izquierdo. Va a ser la última de la primera parte. Balón para Donnarumma. Donnarumma atrás. No sabéis si saca el centro, ¿no? Juega con Donnarumma. Vuelve a jugar Donnarumma. Y se acaba la primera parte. Con dos tiros, una oportunidad y cero goles. No ha marcado nadie. No ha marcado nadie, pero hemos tenido una clara. Hemos tenido una clara que se ha metido bien Wamanga Ituka para adentro, tirando la diagonal. Y Zirce que ha fallado, ¿no? Vamos a ver si somos un poco más directos. Como en esa jugada, por ejemplo, donde Wamanga Ituka la ha tenido, no ha marcado gol. Pero venga, por lo menos la hemos tenido. Nos acercamos al gol de alguna forma. Tapsoba intentando jugar arriba, nada. Eso no ha llegado a absolutamente nada. Donnarumma que la juega por ahí. Brecha que ataca siempre por izquierda, la brecha, ¿eh? No tiene banda derecha, como el Madrid. Sensi, jugando con Nicolò Varela. Vamos a ver Varela, que la deja para Zirce. Este con Wamanga Ituka. Abre para Alfonso Davis. Mira que bien entra. Mira que bien entraba. Qué bien estaba entrando Zirce. Davis. Podrías haber puesto un centro, tío. Sensi con Vidal. Vidal con Zirce. Salva Joronen. O Joronen, como se pronuncia. Iba a ser corner, bota Varela, remata, creo que ha rematado al larguero. El rebote y acaba marcando Arturo Vidal. Pues mira, pues gol de Vidal. Pues Arturo Vidal que marca el primer gol del partido. El gol que de momento nos clasifica para la siguiente ronda de Copa, ¿eh? Aunque si damos este nivel con los suplentes, no sé si los suplentes van a tener mucha participación en la Copa. Dependerá del rival. Asaf, jugando para Stefano Sensi. Abre para Alfonso Davis. Alfonso Davis atrás con Sensi. Sensi con espacio, la deja para Arturo Vidal. Arturo Vidal en la frontal, casi pierde. La toca atrás con Sensi, Arturo Vidal. Juega para Zirce y la saca el Brescia. La saca el Brescia. La quiere sacar el Brescia, balón largo. Recupera Tapsoba. Este era Arturo Vidal. Arturo Vidal, vamos a ver qué hace, toca con Sensi. Sensi con Zirce. Davis, de nuevo Stefano Sensi, jugando con Harvey Elliott. Me acabo de enterar de que Harvey Elliott estaba jugando al partido, de verdad. ¿Qué ha sido de Harvey Elliott? No me he enterado de Harvey Elliott de nada. ¿Estabas en el partido, Harvey? Que no lo sabía. Voy a sacar a Tilea, aunque lo tengo transferible, pero bueno. Vamos a darle ahí minutos. Y voy a sacar a Martini. Voy a sacar a Martini por Wamanga Ituka, que al final es que solo estamos jugando por ahí. Es que al final solo jugamos por esa banda. Y el último cambio, pues creo que va a ser Sensi de lateral. ¿Cómo va? Menos 4. Voy a poner a Stefano Sensi de lateral izquierdo. Voy a retrasar a Tilea. Y voy a retrasar.
Tilea, menos 6. Es medio centro y medio centro defensivo y pierde 6. Bueno, voy a sacar a Jiménez. Jiménez tiene menos 2, Tapsoba tiene más 3. Voy a ver a Tapsoba de medio centro defensivo. Tapsoba, vas a jugar de medio centro defensivo, ¿vale, crack? Y voy a quitar a Alfonso Davis, que descanse para lo que viene. Tenemos falta. La va a poner a Schaff. No llega a Harvey Elliott. Y quiere salir de Brescia. No he cambiado las instrucciones, pero tampoco creo que haga falta cambiar nada. Tilea, no sé qué tipo de centrocampista es. Le mantengo las instrucciones a Arturo Vidal. Gol de Brescia ha sido fuera de juego, pero estaba solísimo. Estaba... Creo que ha sido muy claro. Creo que ha sido muy claro, estaba muy solo. Sensi, jugando con... ¿Quién es el 23? Jugando con Tilea. Este es Martini. Martini. En banda izquierda, tocando atrás para Sensi. Este es Tapsoba. Tapsoba con Varela dentro del área Varela. O en la frontal, más o menos. Recupera, tira. Y es córner. Nicolò Varela, que la va a botar. Va a ser la última. Y partido realmente flojito. 8 tiros, 4 oportunidades. Hemos llegado, pero al final solo hemos marcado un gol, tío. Contra un Brescia que ni siquiera tiene liga en la que competir. Esa es la realidad. Partido flojito. Cae la Juve contra Udinese. Cae el Milán contra el Bolonia. Pero bueno, en la Copa de las Sorpresas. Pero bueno, la Copa de las Sorpresas, cae la Juve y el Milán en octavos. Nos acabamos de quitar dos equipazos de encima, sin hacer nada. Quedará la Lazio, quedará Atalanta y quedará la Roma. No está Sassuolo. Sassuolo ha caído en primera ronda. Bueno, Sassuolo ha caído en primera ronda. Pues... Juventus y Milán fuera, ¿eh? La sorpresa es que cambias a Huamanguituka. Huamanguituka se ha marcado... Se ha marcado, yo creo, un Vinicius, ¿eh? Muy activo, pero no ha terminado de decidir bien, ¿eh? No ha terminado de decidir bien Huamanguituka. Chate el jugador, ¿de qué? Vidal. Sí, bueno, Vidal, está jugando, tranquilo, tío. Deja ya de... No hace falta que me digas todo lo que te pasa, Arturo Vidal. Frimpong. Yagami Frimpong, 5 millones y medio de valor. Estos dos todavía no los tengo ojeados, del resto que sabemos. Dodó. Lateral, que está en el Schalke ahora. 10 millones de valor, Dodó. Saki Reinier, voy a ojear a Reinier. Voy a ojear porque es Reinier, sin más. De Wague, realmente no quiero saber mucho. Emerson. Emerson tiene casi 40 millones de valor de mercado. Casi 40 millones de valor de mercado. Y por aquí tenemos a Youssef Attal, que tiene 29 y medio, 80 de media, 24 años. Vamos a esperar, quedan 6 días para conocer las valoraciones del resto de jugadores. Así que voy a esperar. Y ya ahí vamos decidiendo. Hemos avanzado de ronda a la Copa. Y ya tenemos rival, la Lazio. Necesitas un BC de suplente, ¿no? Nada, no, Sensi puede cubrir esa posición. Me llama mi hermano. ¿Qué pasa? Muy bien. Bueno, pues nada, pues corto un segundo. Qué bien, hoy es el día de pararnos con tonterías. Ha sido rápido, ha sido rápido. Vale, tenemos un par de ofertas por Alexis, de la Juve. La Juve que está en caída libre y se quiere llevar ahora a Alexis. Bueno. Y por Bastoni, en Napoli se quiere llevar a Bastoni. Bastoni de potencial. Bastoni de potencial 83. ¿Qué me ofrece el Napoli exactamente? Una cesión con opción de compra. ¿De cuánto estamos hablando en la opción de compra? Iniciar la oferta en... He visto 23 y pico. Iniciar en 22 y medio y no vender por menos de 20. Cesión con opción de compra, cesión por un año, cesión corta incluso. Sí, cesión corta. A ver si cuela lo de Bastoni, no creo. Y por Alexis, dice juego hoy 22, voy a pedirte 20, no te voy a pedir mucho más de 20 porque Alexis está en clara decadencia, tiene 32 años. Y si lo consigo sacar del equipo, ya con eso estaría contento. Kenny de Everton tiene 82 de potencial, creo, y cara escaneada. Bueno, ya veremos eso. La primera vuelta ha acabado con... Hemos acabado la primera vuelta con 50 puntos, ¿eh?
Esto es una locura, tío. Hemos acabado la primera vuelta con 50 puntos. Pero la mayor locura es que el Sassuolo también. Es una locura que hayamos acabado con 50 puntos, pero la mayor locura es que el Sassuolo también ha acabado con 50 puntos. ¿Alguien me explica la temporada de Sassuolo? Bueno, al margen de Sassuolo le saco 7 al Lazio, a la que nos vamos a enfrentar en Copa, en cuartos. Y le saco 13 a la Juventus y a Atalanta, por ejemplo. Pero es que no entiendo lo de... No entiendo lo de Sassuolo. No entiendo que Sassuolo haya acabado la primera vuelta con 50 puntos. Ahora nos vamos a enfrentar a ellos. Vamos a ver qué plantilla tienen. Pero a mí no me parece normal. A ver, teniendo este partido contra Sassuolo, estoy incluso por fichar un lateral. Porque es que no tenemos laterales, tío. Y los laterales se suelen cansar bastante. Y este partido es un partido importante. Porque nos estamos enfrentando a un equipo que está haciendo una temporada irreal. La temporada de Sassuolo está siendo irreal. Yo creo que deberíamos ir a por un lateral. Las opciones son estas, ¿vale? Tenemos a Masraoui, Emerson, Gonzalo Montiel, Dodó, Frimpong, Mukiele y Yassin, Josef Fatal, perdón. Estas son las opciones para el lateral. Hay algunos, de los que no conozco, su valoración. Pero sabemos su valor de mercado. Sabiendo el valor de mercado, puedo ficharlos porque vamos a saber si pierde o no. ¿Qué hacemos? ¿Qué os gustaría para el lateral derecho? Por potencial, creo que Emerson tenía 88. Si no recuerdo mal, lo he mirado antes. Claro, también me costaría 40 millones fichar a Emerson, ¿eh? Voy a empezar negociando con Emerson, venga. Vamos a empezar negociando por Emerson. Vamos a empezar por Emerson. Podemos negociar por varios y fichar a que más me convenza. 40 millones para fichar a Emerson, ¿qué? Ya empezamos con los intercambios. Ya empezamos con los intercambios. 40. 58 y un 15%. No voy a pagar eso por Emerson. Te subo a 45. No. Voy a insistir con 45, ¿eh? No voy a subir de 45. Al menos no de momento. 45. Se lo va a pensar. Bueno, se lo piense, que se lo piense. Emerson pinta difícil. Emerson pinta difícil. Me gusta la opción de Dodó. Por el destrozo que le hizo al Madrid, más que nada, ¿no? En honor al Shakhtar. Tanto ejercicio te quedaste calvo. A esta aún lo está buscando Mendy. Sí, puede ser que lo esté buscando Mendy. Puede ser que también esté buscando Neto a Modric. Podría ser, podría ser. 10 millones por todo, ¿qué? 12.900. Voy a insistir con 10, voy a insistir con 10. Voy a insistir con 10. insisto con 10 y vas a pagar 10. Voy a pagar 10, vas a aceptar 10. Va a aceptar 10. Todo me costaría 10 millones, a ver, bastante más barato que Emerson. También os digo, es un jugador con menos potencial. Tampoco que necesitemos un jugador top mundial para ser el suplente de Asraf. Y con los potenciales como funcionan este año, pues igual me renta más gastarme 10 millones en un suplente que 45. Digo yo, ¿no? Teniendo en cuenta cómo funciona este año el tema potencial y si los jugadores pueden progresar muchísimo. Sin quizás ser los jugadores con más potencial de juego. Pues oye. Pues igual sale bastante rentable la opción Dodó. Me gusta la opción Dodó. Me gusta la opción Dodó. Barato, 10 millones. Teniendo en cuenta que tiene un valor de 10 millones ya. Es que tiene valor de 10 millones y me va a costar 10 millones fichar a este jugador. 74 de media, 22 años. Y de potencial, si os esperáis un segundo, lo digo. Que lo he buscado antes, Dodó. Tiene 86 de potencial. Es que no tiene un potencial bajo. Yo fichaba a Dodó, eh. Yo es que sin pensarlo mucho fichaba a Dodó. En un modo carrera, en la segunda temporada, el Niza acabó segundo con 90 puntos. Y en otro, el Getafe, tercero con 87 puntos. Joder. Bueno, aquí el tema búsquedas de los defensas de Real Madrid y Barça da para largo, ¿eh? Da para largo, porque podríamos decir
que la defensa del Barça sigue esperando a que a que Trent Alexander-Arnold saque el córner. Sigue esperando, sigue esperando. Frampón, prueba. Es que Frampón, tío. Frampón tiene un nombre raro. Frampón. Frampón, yo lo veo un jugador con carisma. Un jugador que tiene que llegar a un equipo, a una serie así que hagamos random, ¿no? En plan la serie del año pasado de Granada. Pues algo así, ¿no? Con un equipo así menor que necesitamos un jugador con buen potencial. Frampón, con el nombre que tiene. Yo a Frampón lo veo un jugador carismático, que tiene que llegar a un equipo con carisma, como fue el Granada de Guamanguituca. Así que Frampón vamos a guardarlo. ¿Y aquí fichar a Dodó? Pues mira, pues Dodó, le meto aquí 100 millones de cláusula, nadie va a pagar 100 millones por ese jugador. Tío, esto de los calvos, tío. En fin. Le voy a pagar 20.000, no sé si me quedo corto. Es insultante, pues bueno, Dodó, vamos a ver. El representante de Dodó tampoco es tan insultante cuando es más de lo que está cobrando Dodó en el Shakhtar. Si me dices que es insultante, estás diciendo que es insultante lo que el propio Dodó está cobrando en este momento. No sé si habéis caído alguna vez en eso, ¿no? Me dice que es insultante y le estoy pagando más de lo que me paga el Shakhtar. Entonces me estás diciendo que lo que te paga el Shakhtar ahora mismo es insultante para ti, ¿no? Frampón, el Guamanguituca lateral derecho. Frampón es un grande. Es lateral, pero seguramente lo podríamos cambiar de posición. Seguramente. Dodo. No sé qué le he puesto antes, creo que antes tenía puesto promesa. Promesa. 5 años. No sé cuánto. Alguien me dice cuánto tengo que pagarle a Dodo, porque no soy adivino. No soy adivino y al juego le da por enfadarse y rechazarme. ¿No va a poner cláusula? Sí, voy a poner cláusula, porque si pones cláusula cobra menos. Y nadie va a pagar 100 millones. 47.500. Si realmente no tengo realmente no tengo ningún problema en pagarle esto. Si realmente no tengo ningún problema en pagarle esto, pero tío, es que dame una referencia, tío. Es que llevo años pidiendo una referencia a la hora de negociar. Pues nada, Dodó fichado, no ha perdido potencial. Y todos contentos. Dodó, nuevo lateral derecho de suplente del equipo. Suplente de Ashraf. Y hasta que Kolarov se recupere, pues también suplente de Alfonso Davies. Podrá jugar en ambas bandas. Es diestro, tiene 3 de pierna mala, pues habrá que entrenarle a pierna mala para que pueda jugar en ambas bandas. Esto funciona así. Esto funciona así porque ahora mismo no hay más alternativas. Darmian se ha ido porque el Parma ha roto la cesión y Kolarov está lesionado. Vale, Dodó. Hablemos de tu entrenamiento, Dodó. Porque vamos a ver de qué te entreno. Tu posición es lateral, eso está bastante claro. Y te voy a entrenar para que seas un lateral invertido. Te voy a entrenar la pierna mala. Le voy a entrenar la pierna mala para que pueda jugar de lateral izquierdo. El tema de jugar lateral izquierdo o lateral derecho no afecta. El lado en el campo no afecta. Así que no hace falta que lo entrene como lateral izquierdo para que sepa jugar de lateral izquierdo. Lo único que voy a hacer es subirle la pierna mala por si algún día no tengo que poner la pierna cambiada, pues. Que oye, que se maneja bien con la izquierda. Dodo, estadísticas, ¿tenemos algo que ver? No. No ha jugado Champions. Qué raro, ¿no? No estaba siendo titular en el Shakhtar, Dodo. Acabo de fichar un suplente de Shakhtar. Es probable que haya fichado un suplente de Shakhtar. Dodo lo voy a poner aquí para que visualicemos nuestro 11 suplente. Y ahora jugamos contra Sassuolo. Jugamos contra Sassuolo, primero contra segundo. Dos equipos que hemos sumado en la primera vuelta 50 puntos y que arrancan en la segunda vuelta enfrentándose entre ellos. ¿Crees que el equipo mantendrá la racha? Pues hombre, confío en ganar ahora a Sassuolo. ¿Quién iba a imaginar que me iba a jugar tanto en un partido de liga contra Sassuolo? Sin ser el partido uno de los últimos de la temporada. Cuando lo fichas pierde las estadísticas, ¿no? No pierde las estadísticas. No pierdes las estadísticas, lo que pasa es que solo te muestra las estadísticas en las competiciones en las que tú participas. Entonces, si fichas a un jugador de otra liga, a no ser que compitáis en Europa,
no aparece con estadísticas. Pero si fichas a un jugador de la misma liga, sí te aparece con estadísticas. Al menos el año pasado. A no ser que lo hayan cambiado este año, pero el año pasado era así. El año pasado, si yo estaba en el Inter y fichaba a un jugador... Un segundo. Si me llamas una vez, te digo que no me interesa, te cuelgo. Me llamas una segunda vez, te cuelgo. Pues el siguiente paso es bloquear el número. Adiós, amigos de Vodafone, adiós. Iros a la mierda. Vale. No sé de qué estaba hablando. Nada, sí. Vamos a enfrentarnos a eso solo. Fichar no sé, pero hoy vas a acabar vendiendo al teléfono móvil. No, ya está, porque ya los de Vodafone no van a llamar más, porque me he bloqueado el número. Así que ya está. Partido contra el Sassuolo, voy a mirar el 11, pero vamos, físicamente debería estar todo bien. No ha habido problemas. De soltura están bien también. Vinaldo está un poco bajo de soltura, seguramente. De forma física, seguramente porque haya hecho un entrenamiento y se haya cansado un poco, pero... Está bien, yo creo que estamos aptos para jugar. Varela está bastante cansado porque está recuperando la soltura. Y con esto lo vamos a enfrentar a Sassuolo. Inter de Milán a Sassuolo. Primero contra segundo. Los dos equipos que han sumado 50 puntos en la primera vuelta. Es decir, si repiten sus números en la segunda vuelta, podríamos llegar ambos a 100. Sería una locura. Pero para nosotros creo que es posible. Para Sassuolo, pues no sé si Sassuolo quiere hacer honor a su centenario con 100 puntos en liga. Pero va camino de ello. Va camino de ello. Partido que empieza ya en San Siro. Y partido en el que nos jugamos bastante en esta liga. Balón largo de Skriniar para Messi. Ojo, Messi que la pone. Primero para Lukaku, que a punto está de marcar nada más empezar. Con dos pelotazos que hemos pegado ahí. Ojo a eso, eh. Ojo a eso, ojo al comienzo. Vale, va a atacar el Sassuolo. Este es Locatelli. Locatelli. Vale, ha perdido Locatelli. Es Eriksen. Vamos a ver Eriksen. Abriendo para Depay. Depay para Alfonso Davies. Este con Lukaku. De primeras. Juego rápido, directo. Y córner. Eriksen. Que lo va a jugar, que lo va a poner, va a rematar Skriniar y ha sacado el defensa bajo palos, creo, ¿eh? Jiménez, dentro de la de Jiménez. No, Jiménez, lo has intentado, ¿eh? Lo has intentado, pero no. Ataca el Sassuolo con ese balón para Toljan. Toljan con... Joder, es que no me sé los dorsales, tío. Pues no me sé los dorsales, pero... Pero sí que sé cómo juegan, porque acaba de marcar Pasalic, gol del Sassuolo. Asaf con Eriksen, este con Lukaku, Vignaldo. Atrás para Milan Skriniar, balón para Messi. No, pues balón para el saque de puerta. Balón para el saque de puerta. Asaf, ¿qué? No, Asaf nada. Asaf nada, porque la juega Ortiz. No sé quién es Ortiz, quién es el 25. Berardi. Domenico Berardi, tocando para... Bueno, ¿pero quién es ese? ¿Pero quién es Pasalic? ¿Pero quién es Pasalic? ¡Que sigue atacando el Sassuolo! ¿Pero quién es Pasalic? ¿Pero qué equipo es este? La Brasil del 70, tío. ¿Pero qué es la Brasil del 70? ¿Pero qué pasa con el Sassuolo? Vignaldo con Brozovic. Este es Davies. No va a acabar en nada eso, Depay. Depay línea de fondo, Depay que pierde. Recupera Brozovic con Vignaldo. Vignaldo con Lukaku dentro del área. Gol de Romelu Lukaku. 1-2. 1-2. A ver si empatamos, tío. Si eso solo gana la liga, regalo sub. Si me dejo perder, ¿vale? Nada, en serio, pero... ¿Quién es Pasalic? ¿Quién es Pasalic, tío? Se ha reído de mi defensa, Pasalic, eh. Se ha reído. Al descanso, 1-2, dos llegadas de Sassuolo y dos goles. Los números no mienten. Dos llegadas de Sassuolo y dos goles de Pasalic. Pasalic, que es... Pasalic es el típico jugador de la cantera de Chelsea que se va cedido 20 años.
se va 20 años cedido, de equipo en equipo, cada temporada en un equipo diferente. Y ha acabado en Sassuolo, ha acabado en Sassuolo para joderme a mí, Pasanic, dándole asistencia a Locatelli, que encima marca de rebote. ¡Hala, venga, arreglada el balón! ¿Qué ha pasado ahí? Otro balón que han regalado, tío, no lo entiendo. Recupera Brozovic con Messi. ¿Qué ha sido eso, tío? ¿Qué ha sido eso, por favor? Balón para Berardi a la espalda de Davis. Berardi con Caputo. Atrás con Locatelli. Caputo. Dejala para Pasalic. Venga, Pasalic, hazte un hat-trick. ¡Hazte un hat-trick! ¡Es lo que le falta! Bueno, pues salva a Handanovic. Que se hacía hat-trick. Bueno, el Sassuolo. Me quito la sudadera. Se ha puesto esto muy serio. Depay. Va a ser casi imposible de remontar esto, pero no sé, vamos a intentarlo. Depay. Esta tendría que haber acabado en gol, ¿eh? Recupera a Davis. No recupera a nadie. Va a salir. No sale solo. Messi que Wijnaldum para Depay dentro del área. No va a llegar Depay. Vale, a ver, esto. Vamos a tirarnos con la locura. Vamos a tirar del 3-4-1-2 del Inter. Vamos a cerrar atrás con Jiménez, Skriniar y Brozovic. Brozovic, métete aquí de central. Brozovic de central. A Safi Davis en bandas. Vale. Vamos a dejar a Messi de enganche. En el medio. Vamos a sacar a Arturo Vidal. Vidal Wijnaldum aquí. A destruir todo lo que podamos. Y arriba Lukaku Depay. Voy a cambiar el esquema, pero creo que no voy a cambiar de jugadores. Si acaso voy a sacar a Tapsoba y Dodó. Quizás no es el mejor momento para debutar, pero vas a debutar. Vas a debutar, Dodó, ¿vale? Quizás no es el mejor momento, pero vas a debutar. Es que no sé si sacará a alguien más. No sé si sacará a Guaman y Luka, ahora que hay por banda izquierda, en lugar de Alfonso Davies. Como mucho, aquí he cambiado. La voy a dejar entonces en el campo Skriniar. Y voy a sacar a Wang y Tuca aquí por Alfonso Davies. ¿Qué puede pasar aquí? Pues nada bueno. Nada bueno. Lukaku, desmárcate. Quédate arriba. Depay, quédate arriba. Ábrete las bandas. Desmárcate. Messi, quédate arriba. Espera el rechace. Libertad de movimientos. Vidal. Equilibrado, voy a dejarlo equilibrado, libertad de movimientos. Wijnaldum todo equilibrado y libertad de movimientos. Wang y Tuca. Apoyo defensivo básico. Y libertad de movimientos también. Voy a dar libertad a todo el equipo. Todos sois libres de moveros por donde os dé la gana. Mientras creemos alguna ocasión que nos permita acercarnos al marcador, hacer lo que queráis. No sé qué vamos a hacer aquí. Pero esto es. Esto se nos ha puesto mal, el comienzo de la segunda vuelta es malo. Juega Arturo Vidal con Wijnaldum, atrás con Skriniar. Quiere jugarlo con Wijnaldum, no va a llegar. El balón lo recupera Wang y Tuca. Wang y Tuca en el lateral del área. Se cierra y no hay nada que hacer. Skriniar con Wijnaldum, Wijnaldum en la frontal. La pone para Leo Messi que marca el 2-3. Vamos, hay tiempo, queda tiempo, Queda tiempo para igualar el marcador. Vamos a ver si lo conseguimos o no, Goles de Messi y Lukaku en este partido. Necesitamos el tercero, Necesitamos el empate. Falla el Sassuolo. Vamos a ver. Asraf. Toca para Vidal. Este es Wijnaldum. Wijnaldum con otro Vidal. Vidal que abra para Wang y Tuca. Vamos a ver quién inventa. El congoleño. ¿Es corner? No, es saque de banda. Le juega Messi. Messi que pierde. Se nos acaba el tiempo, Va a ser la última. O robamos ahí o no hay nada que hacer, No hay nada que hacer. Se acabó. Nos ha ganado la Brasil del 70 con Orrey Pasalic. 2-3. Nos acaba de ganar el Sassuolo. Es el Sassuolo que ha sumado 50 puntos en la primera vuelta. Nos acaba de ganar y se pone líder en la Serie A.
el Sassuolo. El Sassuolo. Mira que hay equipos que podían dar la sorpresa. No, porque realmente, realmente, es que cualquier equipo que hubiese competido en la Serie A que no fuese la Juve, habría sido una sorpresa. Podría haber sido el Milán, el Nápoles, la Roma, la Atalanta, la Lazio. Pero aparece el Sassuolo con Pasanic. El Sassuolo con Pasanic es el que me está compitiendo a la Serie A. Y no me la está compitiendo, es que ahora mismo es líder, porque nos ha ganado 2-3. No sé qué deciros. Es que no sé qué deciros. Bueno, estoy aquí pidiendo por Eriksen. No me va a pagar 100 millones por Eriksen. Pero mira, ahí queda eso. ¿Qué grande pasa, Lich? ¿Tienes que ficharlo? Pues igual tengo que fichar a Pasalic. La Lazio, por cierto, se ha puesto a 4 puntos, ¿eh? Madre mía. Llega aquí el informe de otros jugadores que había por ahí. Y ahora mismo, ¿qué? Porque tengo dinero, pero... Tengo 46 millones. ¿Tengo algún objetivo de esto de beneficios, de las finanzas o algo? Ganancia de 3 millones con la venta de jugadores de la cantera en un plazo de 2 temporadas. Bueno, a eso ahora mismo no le voy a hacer mucho caso. Si con 40 millones no puedo mejorar el 11, así que si no puedo mejorar el 11 de suplentes, creo que vamos bien ahora mismo. Si no sale Vidal o Kolarov, ¿no?, que son los más veteranos, no voy a tener ninguna incorporación. Pues nada, pues continuamos, supongo. ¿Qué fue de Lucas Silva, el gran jugador de Madrid? Sé que estuvo en el Marsella. Sé que volvió a Cruzeiro también. Ojo, me pagaron la cláusula de Alexis, creo. Vamos a la cláusula de Alexis. Puede ser, puede ser. Jugador recuperado, Kolarov. Mira, pues me gusta esa recuperación. Por Alexis hemos llegado a un acuerdo. Hay interés por Montiel del Atlético de Madrid, eso me da un poco igual. Y por Eriksen no negocio. Por Alexis... No, no han pagado la cláusula. No, no, yo estaba negociando la salida de Alexis. Yo estaba negociando la salida de Alexis, pero no he pagado ninguna cláusula. Pues 19 millones, estoy negociando para sacar 20, no he guardado la partida, pero es que me van a pagar 20. Es que si no me pagan 20, no se lo voy a vender. Págame 20. Vale. La Juve va a pagar 20 millones por Alexis Sánchez. No sé si es una buena incorporación para la Juve. Pero ahí queda eso. Tú a mí me ofreces, yo te pido y si pagas, pues adiós. El Cagliari es el siguiente rival, creo que antes de enfrentar al Lazio, efectivamente. Así que... deberíamos reservar a algún jugador. Porque sí, es verdad que el partido siguiente es de Copa. Como... es verdad eso, como también es verdad que el Lazio es tercera ahora mismo en la clasificación. Así que quizá deberíamos hacer algunos cambios de cara a ese partido que nos viene. Algunos que vemos, por ejemplo, Dodó. Mira, Dodó, ibas a debutar antes, no lo has hecho, vas a debutar ahora. Quien también puede jugar es Zirkzee, por ejemplo, en punta. Y que descanse Romelu Lukaku. Y Kolarov, no sé si está para tener minutos. Puede tener minutos, está en soltura cero. Es que soltura cero... soltura cero y sí, está recuperado 100% de la lesión. Creo que no es momento para ponerlo. Sí que voy a poner Nicolò Varela, que no estaba jugando demasiado últimamente. Tiene menos uno porque no tiene buena soltura y está descontento. No porque esté fuera de posición. Vale, y con eso yo creo que estamos listos. Poco a poco, ¿no? Hay que ir introduciendo algunas rotaciones, pero tampoco puedo cambiar aquí medio equipo. Jugamos contra el Cagliari de Godín, de Giovanni Simeone, de Nathan Nández. Y el Cagliari que nos va a hacer perder. No lo va a hacer perder. No, ha funcionado contra Gaffe. Pues ganamos con gol de Memphis Depay, un doblete de Romelu Lukaku. 5 goles, 5 tiros, perdón, 5 oportunidades y 3 goles que nos dan la victoria. Mira, Martini titular. Martini poco a poco. Martini tiene que ir poco a poco. Aquí tenemos el cuadro de cuartos. Cagliari Parma. Apostaría por el Cagliari. Creo que vamos a eliminar al Lazio. Atalanta debería eliminar a Udinese y la Roma el Bolonia.
Pero veis que no quedan grandes rivales. Mira la plantilla de Sassuolo para hacer traspasos, a ver qué tienen del todo. Vale, venga, echamos un ojo. ¿Por qué no fichas un lateral izquierdo joven con poca media para probarlo de comprar y ceder? Vale. No sé si teníamos... Es que no, me quiere sonar que teníamos alguno. Di Marco, ¿qué potencial tenía? Di Marco... No he dicho nada. No he dicho nada, no traigo ninguno. Pues sí, podríamos hacerlo. Podríamos hacer eso de fichar un lateral, un jugador joven, y cederlo en ese mismo mercado. Y ya por lo menos lo tendríamos fichado, ya lo tendríamos bajo nuestro control, digamos. Me parece una buena idea. De hecho, es más, voy a buscar un lateral izquierdo. Voy a buscar un lateral izquierdo que acabe contrato y que por tanto yo lo pueda fichar más barato en este mercado. Y así que sea una operación con más sentido, ¿no? Potencial mínimo 81, overall rating. Overall rating máximo 79. Wow. Y por último me queda poner aquí la fecha de fin de contrato, que sería 2021. Vale, a ver si encuentro algo, que igual no hay ni un solo jugador con estas condiciones. Claro, sí que hay. Hay unos cuantos, eh. Hay unos cuantos, vamos a ver. Mira, tenemos a... ¿este cómo se llama? Luca Netz, del Hertha de Berlín. Claro, la cosa es que estos jugadores puede que hayan renovado, se pueden poner un poco pesados, pero... Vamos a ver si encontramos alguno de estos que mantenga esa fecha de fin de contrato y que por tanto yo pueda fichar más barato en este mercado. Luca Netz, ¿acabas contrato? Creo que si no dice nada, no acaba contrato. Es decir, que habrá renovado automáticamente. Creo. Ortega. Francisco Ortega, ¿no? Sí. Francisco Ortega, lateral de Vélez. Tampoco dice nada de que acabe contrato. Aunque debería decirlo. Melluso. A ver, Melluso. Matías Melluso, de Gimnasia y Esgrima. Tampoco dice nada de que acabe contrato. Debería decirlo. Tenemos a Bravo. Bravo, de nombre C. De nombre C. Lateral izquierdo, Claudio Bravo. Claudio Bravo, como portero chileno. A todos estos los estoy ojeando, pero es que todos estos deberían de poner el mensaje de que acaban contrato. Como veis, de momento, ninguno lo pone. Adrián Marín. Y si no, pues ficharé uno igualmente, aunque no acabe contrato. Adrián Marín tampoco dice nada. Me parece perfecto que no diga nada. No quedan muchos, ¿eh? De hecho, quedan dos. Uno es Mura, también argentino. Hay una cantidad de laterales argentinos con buen potencial, increíble. Pero completamente increíble. Y por último está McAllister. McAllister, el lateral. Kevin McAllister, aquí está. Que está en la Sampdoria. Este ha fichado por la Sampdoria. Este no puede acabar el contrato porque ha fichado por la Sampdoria. Pero el resto estaban todos en sus equipos y ninguno aparecía como que acabase el contrato. Como ninguno parece como que acabe el contrato, vamos a ir a por Luca Netz, alemán, del Hertha de Berlín, que tiene 17 años y tiene 85 de potencial, de todos los que hemos buscado, es el que mejor potencial tiene. Problema, 12 días de ojeo. Y estamos a 24 de enero. No sé si vamos a conocer su media, no la vamos a conocer ni de coña antes de que acabe el mercado. Sí que por lo menos creo que podremos saber el valor de mercado que tiene. Alexis vendido, 20 millones, es una buena venta, 17 y medio que nos quedamos. Y un jugador que no me servía, si es que no, ni lo había puesto a jugar ni nada, no me interesaba Alexis para nada. Pues... vale, pues nada, pues siguiente partido. Vamos a avanzar desde aquí, desde el calendario, para enfrentarnos al Lazio. Recuerda mirar la plantilla de Sassuolo. Voy a buscar la plantilla de Sassuolo. A ver, la plantilla de Sassuolo. Es que realmente no hay nada que ver que no hayamos visto en el partido, creo yo, ¿no? Lo que hemos visto en el partido es lo que tiene Sassuolo. No creo que tenga nada más. Sassuolo, en el año del centenario, que quiere llegar a 100 puntos, Sassuolo. Se han propuesto llegar a 100 puntos en el año del centenario. Pues mira, tiene a Max Arons. Tiene a Marlon, ex del Barça.
John Brooks, ex del Wolfsburgo, si no me equivoco. Rogerio tiene por aquí. Tiene a Toljan. Toljan me suena del partido, no de otra cosa. Berardi, Locatelli. Mira, tiene a Pedro Vian. Tiene aquí al maravilloso Mario Pasalic. Pasalic, ¿no ha salido este de Chelsea? Ojo, que igual me estoy colando, pero... Igual me he colado antes con lo del Pasalic, pero Pasalic me suena del Chelsea. Claro, es que aquí pone los equipos en los que ha jugado, pero no los equipos en los que ha sido propiedad. Espérate, lo voy a buscar en Transfer Market. Pasalic, ¿tú has sido en algún momento propiedad de Chelsea o qué? Mario Pasalic actualmente es jugador del Atalanta. Y efectivamente, Mario Pasalic fue jugador de Chelsea. Típico jugador que está cedido en mil equipos. Pasalic estuvo en la temporada 14-15 cedido en el Elche. En la 15-16 cedido en el Mónaco. En la 16-17 cedido en el Milán. En la 17-18 cedido en el Sparta de Moscú. En la 18-19 en el Atalanta, que lo ha fichado este verano por 15 millones de euros. ¿Vale? 5 cesiones, ¿eh? Elche, Mónaco, Milán, Sparta de Moscú y Atalanta. Ya la Atalanta se ha decidido a ficharlo, 15 millones este verano. Y ahora dentro del juego, la Atalanta lo ha cedido al Super Sassuolo, que es la Brasil del 70. Ese es el recorrido de Mario Pasalic. Muy bien. Bueno, pues ahí está. A ver. Ahmed Junior Traoré. Demuestra gran potencial. Bueno, te voy a ojear, ¿eh? Cedido a Sassuolo, Maxi López del Marsella. Maxi López, recuerdo tenerlo en la Liga Master con el Barça. No sé si de 2020 o de 2019. Vale, pues en punta Caputo, que ha debutado creo en uno de estos últimos paneles de selecciones con la selección italiana. Hola, ¿cómo va el día, gente? Pues muy bien, jugador infernal. Qué nombre, tío, tiene nombre de... Tiene nombre potente, ¿no? Jugador infernal. Ojo, ojo esos beats. Williams, lateral izquierdo de United, es joven y progresa una barbaridad. Prueba a ver. A ver, yo lo que quería buscar era un jugador que... acabase contrato para aprovechar que viniese más barato ahora. Pero venga, sí, Brandon Williams. Es una buena opción para ese lateral izquierdo, sin duda. Brandon Williams, vamos a ver qué hacemos contigo, ¿no, Brandon? De momento esperar a ver si tenemos un poquito más de información. Interlacho, vamos a jugar los cuartos de final de la Copa de Italia. El equipo físicamente parece que llega bien. Si es que si llegamos bien, yo no cambiaré nada, ¿eh? He puesto a jugar antes a Radu, no sé si antes ha jugado Radu. Vamos a poner a Radu para jugar la Copa. Dodo está bastante cansado, así que lo voy a quitar de banquillo. Vamos a poner a Kolarov, que puede que tenga minutos. Varela está bastante cansado. Harvey Elliott, igual podría convocarlo, pero es que Harvey Elliott cuando juega, es que no me entero de que está jugando. Con todo el cariño de Harvey, pero no me entero. Voy a quitar a Circe, y si hay que cambiar un delantero, pues pondremos a Messi en punta, o a Depay, o incluso a Arturo Vidal. O a Wamangituka, que puede jugar también de delantero. De hecho, me gustaría probar a Wamangituka de delantero, quizá lo hagamos en este partido. Inter de Milán, Lazio, cuartos de final de la Copa de Italia. Y es así, ¿no? Vamos a por ello, tío. Vamos a por ello. A por todas. ¿Es en serio que regalo sub si el Sassuolo gana la Liga? Pues a ver. Espero que no. A ver, si gano la Liga, estaré contento por ganar la Liga. Si pierdo la Liga, porque la gana Sassuolo, me llevaré un sub. Así que bueno. Va a ser un win-win, ¿no? Es un win-win. Pase lo que pase. Vamos a ver qué pasa, porque la Lazio juega de verde. Creo que esto ya nos pasó otra vez y la verdad es que se ve bastante... Se ve mal. Los números de los jugadores de la Lazio, los dorsales, se ven mal. Pero bueno. Ataca la Lazio, se va a lo largo, no va a llegar a nadie. Y ahora es Radu, el que va a sacar en corto con Skriniar. Abre para Davis, este es Memphis Depay. Tocando para Wijnaldum. La deja para Davis, Alfonso Davis, dentro del área. Recorta, quiere poner el centro, rebota en la defensa.
Le cae el balón de nuevo a Davis, atrás con Brozovic. Brozovic con espacio, incluso para tirar. La deja para Eriksen, Eriksen dentro de él, remata y el tiro que rebota. Después ha salido ahí un rebote por ahí por otro lado. Y la jugada acabada, un saque de puerta para Lazio. Vamos a ver. Porque ataca la Lazio. Y no veo una mierda. Era Luis Alberto el que había dado el pase, pero es que los dorsales se ven como se ven. Eriksen. Abriendo para Memphis Depay. Depay que recorta, deja atrás para Davis, ¿no? Depay, Davis. Con Christian Eriksen en la frontal. La deja para Wijnaldum. Wijnaldum dentro del área. Prueba el tiro y rechaza la defensa. Nos están rechazando muchísimo los tiros, ¿eh? Pero muchísimo, una barbaridad. 14. Ese es Verbich. Pues nada, pues Verbich no ha hecho nada. Brozovic atrás con Jiménez. Ese es Wijnaldum. Wijnaldum la deja para Eriksen de cara, con Messi. Esa es Raf, metiéndose para adentro, tocado con Brozovic. Brozovic encuentra a Eriksen, Eriksen con Lukaku, y Lukaku de primera sin controlar. Y sin nada, Lukaku es una bestia. Y marca el primer gol del partido, gol que nos metería en las semifinales. Semifinales que son ida y vuelta, ¿eh? Esta es la última eliminatoria de partido único. Las semifinales las veríamos a ida y vuelta. Recupera Skriniar, que la deja para Lukaku. Lukaku con Eriksen, este es Ashraf. Ashraf, que va a llegar a la línea de fondo, recorta Ashraf. La pone atrás con Lukaku, Lukaku dentro del área. Intentaba tirar, pero por muy fuerte que esté, todavía no puede atravesar a los defensas. Eso a lo largo de la lacha no llega a nada. Y el saque de puerta para Radu, en corto con Jiménez. Ashraf, con Leo Messi. La pone en espacio para Lukaku, Lukaku dentro del área, deja atrás para Messi. Messi, 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 Messi con Wijnaldum. Wijnaldum que tira, otra vez rechazado por la defensa, tío, se cierran ahí y es imposible tirar. Eriksen, la pone para Lukaku, Lukaku ha tirado, ha caído el rebote y ha salido fuera. Saca esta cosa en largo. Y la juega ahora Luis Alberto. Luis Alberto, ese creo que es Correa. Luis Alberto buscaba. ¿El 11 es Correa? Sí, el 11 es Correa. ¿Y quién es el otro? El 29, la Chari. Bueno, primera parte que acabamos 1-0. Con ese gol de Romelu Lukaku. Se equivoca Correa. La tiene Eriksen ahora con Messi. Toca para Schaff. De nuevo Leo Messi. Abriendo para Davis. Este es Depay. Depay, vamos a ver Depay. En ataque no estamos hoy tan finos, ¿eh? Lukaku sí, pero Depay y Messi los veo bastante flojos, ¿eh? Brozovic con Eriksen. Dentro del área, Eriksen para Lukaku. Rechaza Strakocha. Strakocha que ha hecho una parada tremenda, ¿eh? Pero Lukaku estaba, creo que en una muy buena posición de disparo. Recupera Skriniar. Es Messi ahora. Messi que la deja para Lukaku. Lukaku esperando la llegada de Christian Eriksen. Eriksen la deja para Ashraf. Va a llegar Ashraf. Línea de fondo. Ashraf que retrocede. Pierde balón. ¿Ha sido penalti? Sí, ¿no? Ha sido penalti. No voy a dejar que el penalti lo tire el juego. Porque el último penalti con el Chelsea lo tiró Werner. Lo tiró el juego solo y perdimos. La tabla de penaltis con el Madrid en la final de la Supercopa de España contra el Athletic Club la perdimos. Voy a tirarlo yo el penalti. Y lo voy a tirar con Romelu Lukaku y lo voy a marcar. 2-0. Gol de penalti de Romelu Lukaku. Ahí está. Lukaku mamadísimo. Y con esto, pues nada, 2-0. Yo creo que ya es un resultado bastante correcto. El Pichichi que marca otro gol más. Y no sé cuántos van. No sé cuántos van, pero son muchos. Continúa el partido. Ya con un 2-0, que es un resultado más cómodo, más de tranquilidad. Es un resultado más de tranquilidad, claramente. Es el Achari tocando para... no sé quién era. Es que no sé los números, tío. Ese es Immobile, creo. Ha abierto para... El 19 es... Bardi. Y acaban perdiendo. Y el Lukaku con Messi. De nuevo Romelu Lukaku. Abre para Alfonso Davies. Vamos a ver a Alfonso Davies. ¿Qué inventa el canadiense? No puede, retroceder y toca con Brozovic. Eriksen en la frontal, la deja para Messi. Messi tira a la pared con Eriksen. Y Christian Eriksen que hace el tercer y ya definitivo gol de este partido. Bien. Bien. Bien jugado. Bien jugado. Y bien jugado, ya está. Y no hay mucho más que decir. Bien jugado. Voy a sacar a Kolarov. Voy a sacar a Kolarov. Lukaku, ¿tú en banda cómo te mueves? Pierde bastante. Voy a dejarlo en punta entonces. Voy a dejarlo en punta y voy a sacar a Harvey Elliott. Venga, Harvey, te vamos a dar unos minutos aquí. Y Messi va a jugar de media punta. Y creo que el último cambio va a ser Tapsoba por Ashraf. Porque no tengo duda ahora mismo aquí en el banquillo. Tapsoba la vamos a poner de lateral. Y vamos a hacer una cosa, Tapsoba, no subas, quédate atrás al atacar.
Harvey Elliott. Vamos a dejarlo arriba, venga, te vamos a dejar arriba, Harvey. Y te voy a dejar de referencia. A ver cómo te mueves en esas circunstancias. Y Messi apoyo defensivo básico, que tampoco se mate aquí a defender, Depay. Tampoco, bueno, Depay iba a cambiarlo, pero al final me salió. Bueno, pues Depay, si te quieres matar a defender, mátate a defender, pero estamos ganando 3-0. Tómatelo con calma. Ataca la Lacho con Luis Alberto, este creo que era... Sí, era Chiro Immobile, ha acabado perdiendo balón. Y ojo, Harvey Elliott, que la deja para Lukaku. Lukaku, con Messi, Harvey Elliott. La deja para Leo Messi, bueno, buen pase, ¿eh? Messi con Lukaku, y gol de Lukaku. Ojo, Harvey Elliott, ¿eh? Ojo, Harvey Elliott, que no tuvo nada de importancia en el anterior partido, pero en este, oye, ha recibido su balón, ha conectado con Messi, Messi con Lukaku, y hemos marcado el cuarto, el hat-trick de Romelu Lukaku. Que ya lleva más de 20 goles ya en la temporada, ¿eh? Estamos en el mes de enero y Lukaku lleva más de 20 goles. Depay, atrás con Skriniar, este es Brozovic, tocando para Leo Messi. Messi que buscaba a Lukaku, no va a llegar a ese pase. Messi de nuevo con Lukaku, Messi dentro del área, Messi que se va del defensor, Messi que recorta, la deja para Elliot, de nuevo Messi, Messi que intenta, ha rechazado el defensa y va a acabar el partido 4-0. Ganamos al Lazio después de pegárnosla contra el sorprendente Sassuolo. Demostramos que somos un equipazo, porque es que somos un equipazo. Y ganamos 4-0 en Lazio, que estaba en tercera posición en Liga. Con un hat-trick de un Lukaku estelar. Un Lukaku estelar, ¿eh? Y me han gustado estos últimos minutos, ha sido poco tiempo. Pero me han gustado estos últimos minutos ahí de Harvey Elliott con Messi. Me han gustado, tío. Tenemos que dar, yo creo, más oportunidad a esa conexión. Harvey Elliott-Messi, con Messi de media punta y Harvey Elliott en banda. Vale. Pues nada, pues estoy leyendo lo de Lukaku, lo de Lautaro. Pues Lautaro lo vendí porque me pagaron 150 millones de euros por él. La verdad es que no hay mucho más debate ahí. Y para jugar en un 4-3-3, pues no era compatible tener a Lukaku y Lautaro en plantilla. Y creo que Lukaku es mejor jugador que Lautaro. Sinceramente. El Parma ha pasado a semifinales, se ha cargado al Cagliari, ha pasado al Atalanta y ha pasado a la Roma. Firmo que nos toque en semifinales el Parma. La verdad. Firmo que nos toque el Parma, tío. A ver si Guamanguituka hace 3 hat-tricks en esta temporada que queda, otra sub regalada. Ojo, ojo al reto de Jerry Test. Es complicado. Es complicado que Guamanguituka haga 3 hat-tricks. Es bastante complicado. Más que nada porque todavía no ha marcado ni un solo gol. Y te estás pidiendo que marque 3 goles en un partido 3 veces. Es difícil, ¿eh? Es difícil, ¿eh? Es bastante difícil eso, ¿eh? Es bastante difícil. Bueno, después de ganar el Lazio, estamos a la espera, creo, de... Sí, estamos a la espera de los laterales, a ver si conocemos un poco más de información sobre ellos. Y en lo que tenemos información o no, pues yo voy a avanzar un poco más. El Betis, si quiere llevar a Valentín Tilea, 1 millón de valor, págate un poquito más de 1 millón, ¿no? ¿Millón y medio o qué? Tiene 1 millón de valor, voy a pedir entre 1,5 millones y 1,250,000. Y si el Betis se quiere llevar a este canterano, que no tiene buen potencial, que se lo lleve. Luego bajo a 2 hat-tricks, un doblete, venga. Vale. Me sigue pareciendo imposible, pero vale. Vale. Pero repito, me sigue pareciendo imposible. Vamos a ver si marca algún gol. Vamos a ver si marca algún gol. Oferta de Australia. Bueno, pues con todo el cariño a mis suscriptores australianos, que alguno habrá. No voy a ser seleccionador australiano. Tenemos a la Juve en el último día del mes de enero, el último partido. Y tenemos al Atalanta en Copa, además del Chelsea en octavos de Champions. No sé si lo del Chelsea lo habíamos visto, ¿eh? Hostias. No sé si lo de Chelsea lo habíamos visto, pero no paramos de tener crossovers entre nuestro modo carrera, ¿no? Aquí, en la fase de grupo, nos hemos enfrentado a Madrid. Con el Madrid nos hemos enfrentado al Inter, evidentemente. Y ahora con el Inter nos vamos a enfrentar al Chelsea. No para de haber crossovers aquí en entre mis series, ¿eh? Pues nada, nos enfrentaremos al Chelsea en octavos. Sí, en octavos. Eso llegará, pero antes... Ante la Juve que... Que no es exactamente la misma Juve que conocíamos. Estamos en el último día de mercado, vamos a ver el tema laterales. A ver si hay ya información. Y si hay información, podríamos ir pensando en intentar fichar a alguno.
Nets. 1.900.000 de valor de Brandon Williams. No tenemos información. No voy a fichar a Brandon Williams. Lo siento, pero no voy a fichar a Brandon Williams porque no tenemos información sobre él. No sé qué valoración tiene. ¿Qué valoración de mercado tiene? Sí, sabemos la de Luka Nets, así que voy a ir a por él. Vamos a ir a por el alemán. Lo ficho ya. Y a ver, va a ser difícil que lo ceda en este mismo mercado. No nos vamos a engañar. Pero lo intentaré. Lo intentaré. Igualmente es un jugador que nos va a costar muy barato, que tiene un buen potencial. Y que oye, poco a poco se le podrán dar oportunidades. Cierto es que está Kolarov en plantilla todavía. Que además se ha renovado a Kolarov. Pero bueno, si este jugador va progresando bien y tal, pues Kolarov incluso podría salir en el próximo verano. Porque tiene 2 años de contrato, pero tiene ya una edad Kolarov. Tenemos una cláusula de 10 millones que si alguien la paga, pues no voy a hacer nada para evitar que se vaya. Y nada, 2 millones. Lo podría haber sacado por menos, seguramente. Igual me podría ahorrar 500.000. Voy a hacer una cosa, no guardo. Entro a negociar. Si se rompe la renovación de contrato o el jugador llega mal de potencial, pues salimos y me lo intento llevar por menos de 2. Vamos a hacer eso. Relevancia de promesa. Duración de contrato vamos a ponerle 5 años. Cláusula de rescisión. Pues 100 millones de cláusula. 100 millones de cláusula. Y el sueldo, vale, el sueldo es lamentable. Luka Nets fichado, si me llega bien de valor pago 2 millones o lo que quieras. Que sale mal de valor, pues repetimos el fichaje y... Y no, mira, 2.200. Pues sale incluso con más valor de mercado y también con más potencial, porque este jugador tenía 85, todo una joven promesa. Es como mínimo 86 de potencial, así que buen fichaje el de Luka Nets. Nuevo lateral izquierdo, joven de la plantilla. Vamos a ver el plan de desarrollo y en cuanto veamos ese plan de desarrollo, lo vamos a poner... Lo voy a poner 7 semanas, a ver este. 7 semanas también. Bueno, que entrene como lateral defensivo. Lo vamos a poner cedible. Vale, vamos a hacer uso de esta nueva característica que tiene el modo carrera, que es la de fichar un jugador y en ese mismo mercado poder ponerlo cedible. No transferible, pero sí cedible. Algo es algo. Luka Nets cedible, es difícil que se vaya cedido porque está en el, estamos en el último día de mercado. Pero si conseguimos que se vaya, perfecto. ¿Qué no? Pues se quedará. E intentaré darle algún partido. Vale, ¿derrotaréis al Piemonte Calcio otra vez? Confío que sí. Si un jugador tiene rencor con tu club, ¿sabes cómo hacer que no tenga más rencor? No sé cómo se hace eso. De hecho, no sé qué es eso de tener rencor hacia un club. Si te refieres, por ejemplo, a fichar a Piqué desde el Madrid, pues olvídate. No creo que se pueda anular eso. Es que no sé a qué te refieres exactamente. Vale, la Juve. Bueno, Messi está ligeramente cansado. Ashraf sí que está bastante más cansado, 87 de forma. Voy a quitar a Ashraf porque es que jugar con un jugador con 87 de forma es que no te vale de nada. Es que no te vale absolutamente nada. Así que nada, voy a poner a Dodo. Que juegue Dodo. Y ya. Que juegue Dodo. Que juegue Dodo. Harvey Elliott tuvo buenos minutos antes. Yo con todo el cariño a Wang y Tuca, lo voy a quitar, no lo voy a convocar. Voy a poner a Varela en el banquillo. Creo que puede ser una buena alternativa. Y con esto nos vamos a quedar para enfrentarnos a la Juve. Realmente no he hecho... Solo he hecho el cambio de Dodo por Ashraf porque está bastante... Está cansado y... Los laterales tienen mucho desgaste. La Juve con ese 3-5-2, ese 3-4-1-2 realmente. Vamos a ver qué tal. Juventus-Inter de Milán. Jugamos en el Allianz Stadium, en el Juventus Stadium. Y va a ser un partido interesante. Va a ser un partido muy interesante este contra la Juve, de Andrea Pirlo. A por ello. A por ello, tío. Es si haces una negociación mal, el jugador como que se enoja. Entonces no te deja ficharlo. Tienes que esperar una semana. Tienes que esperar una semana. Vale, esta es la Juve, ¿no? La Juve de negro. Sí, la Juve de negro. Pues este es Cristiano, con Rabiot, ¿no? Sí, Rabiot. Pierde Cristiano y ahora vamos a intentar salir nosotros con Leo Messi. Este es Wijnaldum.
Es el Cristiano contra Messi, segunda parte. La primera parte la ganamos nosotros. Morata, tocando para Paulo Dybala, Alexandro con Dybala. Dybala que la deja para Cristiano, Cristiano que la deja para Tecatito Corona, que entraba completamente solo y que marca primero. Mal defendida. Muy mal defendida la jugada, descuidando completamente la banda izquierda. Muy mal defendida la jugada. Se ha quedado Corona solo. Completamente solo. Wijnaldum que quería jugar el largo con Depay, el pase es demasiado largo. Va a sacar Szczęsny de puerta con Demiral. Demiral presionado, tiene que tocar atrás con Szczęsny. Este es Matthijs de Ligt que la deja para Chiellini. Y ahora sí sale la Juve. Con Adrien Rabiot, Chiellini que falla el pase. Recupera Brozovic, toca para Wijnaldum. Este es Messi. Messi, 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 vamos a ver, toca con Wijnaldum. Lukaku dentro del área, de espalda Lukaku, acaba perdiendo. Y la va a sacar la Juventus. Corona, buscando a Dybala, recupera. Mira el Skriniar, Messi con Wijnaldum. Wijnaldum con Eriksen, el pase de Eriksen para Messi. Era bueno, pero estaba en posición de fuera de juego. La juega Cristiano. Cristiano con Rabiot. Este es Paulo Dybala. Dybala que se gira, Dybala que se la deja para Cristiano. Vamos a ver Cristiano con Alexandro. Atrás para Adrien Rabiot. Toca para Ramsey, ¿es? Sí, es Ramsey. Ha acabado perdiendo la Juve. Balón largo de Depay para Lukaku. Lukaku que la deja para Messi. Messi en el segundo palo, va a llegar Alexandro. Y el balón es saque de banda. Dodo con Messi, pierde Messi. Y va a salir la Juve, Ramsey con Corona. Este es Cristiano, atrás con Dybala. Adrien Rabiot. Tocando para Paulo Dybala. Cristiano, con Morata. Morata abre para Alexandro. No va a salir ese balón. Alexandro que la aguanta. Busca apoyos. Nadie os ofrece, pasa el tiempo. Aparece Rabiot, Rabiot con Dybala. Ha llegado Handanovic, era fuera de juego. A punto de acabar la primera parte. Lukaku con Eriksen, es Brozovic con Wijnaldum. Lukaku, Eriksen, Messi. Messi abre para Dodó. Dodó, por la parte derecha, toca con Messi. Messi que la va a dejar para Wijnaldum, que lo ha hecho Leo Messi. Y Wijnaldum que llegando desde la segunda línea marca el gol del empate justo antes del descanso. Es un gol importante, porque irnos al descanso perdiendo no habría sido nada positivo. Bueno, la Juve ha tirado una vez. Ha hecho una buena jugada de ataque la Juve. Hemos defendido mal nosotros. Tiene la posesión, 68%, y nosotros hemos llegado una vez realmente, dos tiros por ahí, pero recuerdo una llegada. Y ha sido gol de Wijnaldum. Segunda parte ya con Davis, tocando para Memphis Depay. Se quiere meter para adentro, la pone para Lukaku, no va a llegar a ese centro. Si hubiese llegado, ojo, porque Lukaku lo remata todo. Lukaku arrasa con todo. Eriksen con Wijnaldum, de nuevo Christian Eriksen, tocando para Jorginho. Wijnaldum quiere ponerla para Lukaku, Lukaku dentro del área, salva a Szczęsny. El que era el segundo gol, el que era el gol de la remontada. Al centro no va a llegar nadie. Y lo va a coger para salir a la contra rápido a la Juventus. Cristiano, toca para Alexandro. Dybala con Morata. Atrás con Ramsey, abre para Corona. Corona con Morata, pierde Morata. Y ahora queremos salir nosotros. El partido está un poco roto el partido, Lukaku con Dodó. Lukaku de nuevo, Wijnaldum. El pase lo corta la defensa. Y ojo a los espacios, ojo a los espacios. Alexandro, delante de Jiménez, recupera Jiménez. Se queda banda para la Juve. Cristiano con Alexandro. Alexandro, delante de Dodó. Dodó de brasileños. Alexandro que tiene que retroceder, la deja para Chiellini. Chiellini encuentra, bueno, no sé quién encuentra, 20 Canales, ¿qué hace Canales? Encuentra Canales. Bueno, Eriksen, falla el pase de Eriksen. Sale Canales. Canales, por esa banda izquierda. Vamos a ver qué hace, toca atrás con Alexandro. Atrás para Aaron Ramsey, la deja para Canales. Era fuera de juego y menos mal, porque Canales estaba en posición de hacer mucho daño con ese pase a Cristiano, Morata o al que entrase. Dodó está muy cansado. Kolarov, Kolarov es tu momento. Kolarov es tu momento, de hecho es el momento de Davis en banda derecha. A pie cambiado, porque tiene 5 de pierna mala y Kolarov tiene 3. Mejor así, creo yo. Vale, eso por un lado. Por otro, pues estoy viendo que Eriksen está bastante cansado. Igual es buena opción dar continuidad. Está Varela, está Arturo Vidal, pero igual es bueno dar continuidad a Harvey Elliott Messi, que hemos probado antes y que creo que puede funcionarnos ahora. Y por último, pues o quitar a Wijnaldum o quitar a Jiménez. Voy a ir a por el partido, porque ya hemos perdido antes contra Sassuolo. Y dejarme más puntos es que no es una opción. Voy a sacar a Wijnaldum, necesitamos yo creo músculo ahí, necesitamos
un jugador como Arturo Vidal. Entra Vidal, entra Alexander Kolarov y entra Harvey Elliott. Messi con Lukaku. ¡Ojo los rebates! ¡Los rebotes y el gol de Lukaku! Nada más salir Harvey Elliott al campo, nada más poner a Messi en la media punta, llega el gol. No ha sido asistencia de Messi porque ha habido un rebote de por medio, pero como si lo hubiese sido. Como si lo hubiese sido. 1-2, estamos ganando a la Juve, remontando el gol inicial de Corona. Es Lukaku con Vidal, Vidal abriendo para Kolarov. No va a llegar Kolarov, de hecho Kolarov, ¿qué haces ahí arriba? Kolarov, a tu edad y estando con la soltura que estás, ¿qué haces arriba? Davis, quédate atrás también. Y Harvey Elliott, apoyo defensivo básico, ¿eh? Bájate un poquito, Harvey, bájate un poquito. Que no va a pasar nada porque te fuerces un poquito en defensa. Va a intentarlo la Juve con Alexandro, tocando para Canales. Alexandro dejándola para Ramsey. Ramsey, en banda izquierda. Vamos a ver qué hace. Va a tener que jugar atrás con Chiellini, de nuevo a Ramsey. La deja para Dybala, Dybala. Con ese que es Kulusevski. Sí, es Kulusevski. La deja para Cristiano, vamos a ver Cristiano. Tiempo de descuento. Gol de Cristiano Ronaldo. Dos tiros, Dos tiros de la Juve en todo el partido. Dos, Dos. Pues nada. Pues empezamos la segunda vuelta. Perfecto. Con un Sassuolo que estaba a 3 y que se ha podido poner a 5. Pues nada. Pues nada, tío. Pues nada. Estamos en el último día de mercado. Creo que no voy a hacer ninguna operación en este último día. Así que podríamos ir avanzando y que simplemente acabe. Simplemente que acabe esto. Si recibo alguna oferta de cesión por Nets o por Martini, creo que es el extremo izquierdo, pues le intentaremos sacar de la plantilla. Pues el primer Cristiano contra Messi, o el primer Messi contra Cristiano, acabó con victoria nuestra. El segundo iba a acabar hasta que apareció Cristiano. Iba a acabar con una acción de Messi, que había acabado en el gol de Lukaku, en victoria nuestra otra vez. Hasta que de repente apareció Cristiano Ronaldo y ha decidido que no. El Gen quiere a Luka Netz, cedido con opción de compra. Mira, no, evidentemente no. Y este jugador que ha llegado en este mercado de invierno, que acaba de llegar a la plantilla, recibe una oferta de cesión. ¿He delegado? He delegado, no ha sido buena idea eso, Igual no sale. Joder, igual no le da tiempo a salir, tío. Igual no le da tiempo a salir porque las delegaciones hay veces que tardan demasiado. Vale, sí va a dar tiempo. Sí va a dar tiempo a que Luka Netz salga cedido al Gent. Pues oye, primera vez que hacemos uso de esta nueva opción de fichar a un jugador y cederlo en ese mismo mercado. Y lo vamos a hacer con Luka Netz, jugador que nos ha costado 2 millones, que ya está valorado en 2.200 porque ha llegado con más valor. Y que podría salir, o que parece que va a salir cedido en este mercado al Gent. A tener los minutos que aquí no va a tener. ¿Un mensaje? Ah, pues Netz ha rechazado la cesión. Anda, pues mira. Pues mira qué bien. En el game jugará bastante. Sí, iba a jugar bastante. Si hubiese aceptado irse. ¿Para qué me metes esta opción si después va a coger el jugador y va a decir que no se va? ¿Para qué? ¿Para qué quiero yo poder ceder un jugador en el mismo mercado que lo ficho si el jugador no va a querer irse? No sé si es que no quiere irse o ha dado la casualidad de que, oye, el Gen no es un equipo que quiera irse. No sé si es casualidad o causalidad. Bueno, pues nada, pues se ha acabado el mercado. Se ha acabado el mercado, cerramos plantilla. Y yo creo que estamos preparados para afrontar lo que nos queda de temporada. Lo de la Juve de ahora ha sido un tropiezo completamente inesperado. A mi parecer, ha sido un tropiezo completamente inesperado porque Estábamos que ganábamos, pero bueno, hemos tropezado contra la Juve, no hemos tropezado contra el Cagliari. Vale, es algo que
dentro de los 19 partidos que tiene la liga, pues se puede comprender. Pero claro, se puede comprender, pero es que el Sassuolo no pincha, y el Sassuolo ya se ha puesto a 5. Y el Sassuolo va camino de ganar la Serie A. Cuando rechaza la cesión, creo que es porque los jugadores se dan cuenta de que están en un mejor equipo y no quieren ir a uno peor. Ya, eso está muy bien, pero si el jugador no tiene minutos y va a tenerlos en ese equipo al que va cedido. Informe final aquí sobre muchos laterales. No ha venido ninguno, ni va a venir ninguno. Y aquí el filial que me dice que lo mire. Pues mira, tenemos aquí a Jorge Madrazo. Cambio de posición de Jorge Madrazo. Creo que ha subido un punto de media. Pero Jorge Madrazo tiene malísima pinta. Con todo respeto, Jorge. Con todo respeto, Jorge, tienes malísima pinta. Ruibal, que parecía bien, se está quedando ahí estancadísimo, a mi parecer. Está bajando mucho su potencial. Antonio Acosta sí que pinta bastante mejor. Antonio Acosta pinta bastante mejor. Hay pocos con un buen potencial ya definido, ¿eh? Mira, aquí tenemos este potencial, Esteban Moreno entre 80 y 90. Tiene un potencial ahí bien definido. Y Antonio Acosta entre 83 y 89. Son dos jugadores que tienen un buen potencial definido. Pero veis cómo los jugadores, todos apuntan muy bien, pero mirad cómo van perdiendo potencial a medida que van pasando tiempo aquí en el filial, ¿eh? No sé por qué es exactamente, pero veis cómo van perdiendo potencial. Se va definiendo su potencial real. Y todos van tirando a la baja. 80, 81, 82, 83. Cuando aquí todos los jugadores estábamos hablando de potencial en 90 y pico. Y mirad cómo han caído sus potenciales, ¿eh? No han caído poco, precisamente. Hemos avanzado un mes y pico. Creo que es momento de ver los planes de desarrollo. Que es algo que estamos haciendo cada mes, cada mes y medio, dos meses. Creo que este es un buen momento para mirar los planes de desarrollo. Vale, para ver si hay algún jugador al que le podamos cambiar nuestro entrenamiento. Por ejemplo, Alfonso Davis. Ya está en alto, tiene 5 de pierna mala. Solo le faltarían las 5 de filigranas. Para ello, voy a cambiar la posición al carrilero izquierdo. Solo va a tardar 2 semanas. Luka Netz, recién llegado. Este no hay nada que mirarle. Kolarov tampoco, porque tiene ya una edad. José María Jiménez. José María Jiménez, creo que tampoco se le puede subir nada. Cambiarle la posición no parece que sea efectivo. No parece que sea efectivo cambiarlo a ninguna posición. Así que José María Jiménez se va a quedar como está, con su entrenamiento, porque este es el que menos tarda en subirle. 19, 31, 21, 29 y 32. Sí. Siguiente es Milan Skriniar. Situación igual a la de Jiménez. Y de hecho Skriniar con menos posibilidad aún de cambiar de posición. Bastoni está entrenando en pierna mala. Tapsoa, un cambio de posición, ¿cómo lo asimilaría? Cambio de posición a lateral. 109 semanas. Es bastante tiempo. Mediocentro defensivo, 38 semanas. Podríamos entrenarlo como mediocentro defensivo. Mirad los atributos de Tapsoa, que tiene 64 en el general de pases, pero esos 64 son muy engañosos. Porque si nos ponemos a mirar, tiene 76 de pase largo y 84 de pase corto. Visión tiene 62, visión sí que es verdad que no tiene mucha. Pero lo que tiene abajo son los centros, no va a centrar balones. La precisión de falta, no va a tirar faltas. Y el efecto, que el efecto puede influir, pero tampoco una barbaridad. Voy a hacerle el cambio de posición a Tapsoa, a mediocentro defensivo, que sepa jugar como mediocentro defensivo. Vamos a hacer jugadores polivalentes, que se sepan desenvolver en diferentes situaciones. Bueno, Slav está entrenando como lateral defensivo. Lo siguiente será subir la pierna mala. Brozovic, a Brozovic se le podría subir el rendimiento ofensivo. Para ello habría que cambiarlo a una posición más adelantada. No sé si Brozovic, con la edad que tiene, está para eso. Ah, 2 semanas solo. 2 semanas solo en cambiar a medio centro. Pues vamos a hacerle cambio a medio centro. Después lo devolveremos a medio centro defensivo. Pero vamos a hacerle ese cambio ahora. Varela está a 4 semanas de ser MCO. Vidal ya subió la pierna mala. Vidal está a tope, solo está subiendo ahí las filigranas. Valentín Tilea. Bueno, Valentín Tilea debería estar fuera de la plantilla. Como no lo está, va a seguir entrenando. Sensi ya tiene esto a tope. Lo siguiente, vamos a subirle la pierna mala, ¿no? Creo que es organizador, ¿no? Sí. Vignaldo está a tope de todo. 56, 56, 56, 50, 50. Un cambio de posición para Vignaldo, tío. Un Vignaldo de delantero a lo Arturo Vidal. Mucho tiempo de entrenamiento, pues Vinaldo, yo creo que
Yo creo que no debería tardar tanto. Yo creo que puede ser un jugador perfectamente adaptable a esa posición de delantero. Delantero tanque, guerrero. Como Vidal cuando lo estoy sacando, vaya. Vale, bueno, parece que no. Así que no sé si ponerle equilibrado o ponerle organizador. Voy a poner el organizador, que es un poco más específico para un centrocampista. Eriksen, 66. Eriksen ya está a tope también. No hay nada que mirarle. Guaman y Tuca tiene ya todo a tope. Y ahora mismo está entrenando como segundo extremo porque es el que menos tarda. Pero Guaman y Tuca está ya a tope. Está subiendo ahora mismo tiro lejano, está subiendo centro, visión y pase corto. Igual me interesa un Guaman y Tuca que aprenda a tirar. Igual me interesa un Guaman y Tuca que aprenda a tirar. Que aumenta, que mejore su posición en ataque, su finalización y su potencia de tiro, su resistencia también. Aunque tarde más en subir de media, pero quizá prefiero que suba más esos atributos que los otros. Por aquí, Martini, súbete el rendimiento defensivo, aprende a defender. Yo quiero jugadores que sepan atacar y defender. Depay veo que está a tope. El que menos tardaría ahora mismo sería organizador abierto o equilibrado, voy a ponerlo como organizador abierto. Porque un cambio de posición de Depay no lo veo, ¿no? No lo veo. Harvey Elliott. Pues Harvey Elliott tiene a tope el rendimiento defensivo, súbete la pierna mala. Y con eso pues tendría 5 de pierna mala. Messi está subiendo ahora mismo su rendimiento ofensivo. Zirkzee tiene ya los 5 de pierna mala, pero tampoco se le puede subir nada más, ¿no? Ah, sí, las filigranas. ¿Por qué subo filigranas Zirkzee? Lukaku podría subir su rendimiento defensivo, para eso habría que cambiarlo de posición. ¿Es viable cambiar de posición a Lukaku a una banda? No es viable cambiarlo a una banda. Con Bélgica yo recuerdo... yo creo que todos recordamos a Lukaku jugando de extremo. Lukaku partiendo de esa banda. Con Bélgica en el Mundial, ¿eh? Bueno, pues nada, pues... lo dejo en ese rol de cazagoles. Lo podría cambiar a segundo delantero, pero tarda muchísimas semanas. Pues listo, ahí queda eso de los planes de desarrollo. Podríamos mirar también los del filial, ¿vale? Rápidamente y seguimos con el directo. O sea, solo van a la Serie A, un Leicester en toda regla. Pues de momento sí. De momento, pues sí, claramente. En el filial, ¿qué tenemos en el filial? Pues en el filial tenemos lo que tenemos. Este jugador ya está a tope. Este está entrenando ahora la pierna mala. Vale, este también, pierna mala. La cosa es que estén subiendo siempre uno de los atributos especiales. Eso es lo que a mí me interesa ahora mismo. Que siempre tengan alguno de esos entrenando. Este jugador es lateral derecho, zurdo. ¿Qué haces? Voy a entrenarlo como lateral izquierdo. Vale, aunque tenga 5 de pierna mala, pero prefiero que sea lateral izquierdo zurdo. No lateral derecho zurdo. Este podría subir rendimiento defensivo. No, por posición no puede subir rendimiento defensivo, así que de momento sube de las filigranas y ya te subirá rendimiento defensivo. Este extremo que suba la pierna mala. Este otro extremo que suba rendimiento ofensivo. Este está subiendo la pierna mala. No, bueno, sí, está subiendo la pierna mala, pero está haciendo un cambio de posición. Rendimiento ofensivo. Y este solo puede subir rendimiento defensivo. Que para eso habría que cambiarlo de posición o a extremo o a segundo delantero. Dos semanas. Pues que entre como segundo delantero. Y con eso le conseguimos subir el rendimiento defensivo. He puesto varios cambios de posición, así que ahora, dentro de 2 semanas, habrá muchos que tengan el cambio de posición hecho. Y a los que tengamos que mirarles otra vez el plan de desarrollo. ¿Eso solo ha perdido? Sí, eso solo ha perdido. Eso solo ha perdido 0-3 contra el Milán. Pues muchas gracias. Gracias al Milán. Sí, gracias. Demos gracias al Milán porque ha ganado el Sassuolo. Equipo que solo había perdido un partido, ¿eh? El Sassuolo solo había perdido un partido hasta la fecha. Pierde ahora contra el Milán. Y eso nos da la oportunidad de acercarnos en la clasificación. Para ello, tendremos que ganar a la Fiorentina antes de enfrentarnos al Atalanta en la Copa. Así que es un partido en el que si hacemos rotaciones, mejor. Si hacemos rotaciones, mejor. Ahora bien, a ver con quién hacemos esas rotaciones.
Wamangituka. Vamos a poner a Wamangituka en punta. Wamangituka como delantero. Como delantero referencia. Vamos a meter a... vamos a meter a Nech, que debute de Nech en el lateral izquierdo. Tapsoa por Jiménez. Voy a hacer algunos cambios, voy a quitar a Varela que está cansado. Voy a quitar a Kolarov que está cansado. Mira, no voy a poner a Tapsoa, voy a poner a Bastoni que... el chaval está jugando realmente poco. Tapsoa por aquí por el banquillo. Harvey Elliott ha tenido su oportunidad antes. No sé si Martini, tío, Martini lo voy a poner en el banquillo. En el banquillo voy a poner a Martini. Y voy a dar entrada a Stefano Sensi en el centro del campo. Vale, así nos vamos a quedar, ¿vale? Hemos hecho algunos cambios para enfrentar a la Fiorentina en simulación rápida con Wamangituka como delantero centro. Siempre lo había puesto en banda, esta vez como delantero. Ganamos 3-1 con gol de Leo Messi, gol de Christian Eriksen y gol de Marcelo Brozovic. Wamangituka sigue sin estrenarse. Sigue sin estrenarse, si la Wamangituka que ha sido campeón en el 49. Bueno, ya llegará. Ya llegará. Cuando vendes un jugador puede ser que pierda valor, pero cuando lo cedes también pierde. Cuando vendes un jugador. Cuando vendes no lo sé, cuando fichas seguro. Cuando vendes no lo sé. Cuando lo cedes, no es que pierda en el momento de cederlo, sino en el momento de volver al equipo. Yo creo que tú cuando vendes un jugador no pierde valor. El jugador pierde valor cuando llega a tu equipo. Creo, ¿eh? Creo yo. ¿Cuándo empieza la próxima serie? La próxima serie será un modo carrera con el Arsenal. Será un modo carrera con el Arsenal porque es un reto de Jerry Test. No sé cuándo empieza. No sé cuándo la empezaré, pero... Será un modo carrera con el Arsenal. Eso te lo puedo garantizar. Y el próximo directo, pues seguramente mañana viernes. Sí, seguramente mañana viernes. Tengo que verlo, pero seguramente sea mañana viernes. ¿Crees que la moral del rival puede estar flaqueando? Los chicos jugaron bien. ¿Espera poder aportar regularidad a las actuaciones del equipo? Mis jugadores mejorarán enseguida. Sin duda. Vale, pues partido contra la Atalanta. Creo que es un partido de pocas rotaciones, porque está en juego la final de la Copa de Italia. Pues Messi está cansado. Pues mira, Messi, pues si estás cansado, descansa. Si estás cansado, descansa. Y que juegue Harvey Elliott, al que me apetece darle minutos. Vamos a hacer más rotaciones, más cambios. Sí. Vamos a hacer más cambios. Antes ha descansado Davis, que ahora descanse Ashraf. Antes ha descansado Jiménez, que ahora descanse Milan Skriniar. Antes ha descansado Wijnaldum, que ahora descanse Christian Eriksen. Sé que he dicho pocas rotaciones, ¿eh? Lo sé. Sé que he dicho pocas rotaciones, pero es que al final... creo que tienes que rotar un poco al equipo, ¿no? Porque vienen varios partidos seguidos. Va a jugar Brozovic de inicio. Seguramente lo cambie cuando empiece el partido. En la segunda parte, quiero decir. Y seguramente entren Wamangituka, Circe como suplentes. Y ya veremos si Arturo Vidal, si entra Stefano Sensi. Martini lo voy a poner en el banquillo, porque me parece una posibilidad para jugar también. Vale, vamos a ir así. Tema de instrucciones, pues Harvey Elliott. No le vamos a dar la libertad de Messi, sino que esa libertad se la vamos a dar a Memphis Depay. Varela que baja a defender. Varela sí que puede tener las mismas instrucciones de Eriksen. Y después en los laterales creo que no hay nada más que tocar. Creo que está todo listo para enfrentarnos al Atalanta de Gasperini. ¡Vamos! En simulación visual a este partido, a estas semifinales de la Copa de Italia ante el Atalanta. A la que ganamos, ¿no? Si no me equivoco. Creo que sí. El mayor reto que puedes hacer y quedas como ya el rey de reyes históricos sería hacer uno realista con el Athletic Club de Bilbao. Es complicado. Solo apellidos vascos de cantera. Claro, ¿qué se considera apellido vasco? Porque si yo andaluz me voy a vivir al País Vasco y tengo un hijo que nace en el País Vasco, pero tiene mi apellido, el niño es vasco,
pero no tiene apellido vasco. Bueno, eso es otro debate que, en el que quizá entremos algún día. Wijnaldum, Wijnaldum que se va, Wijnaldum que la deja para de baile, 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 que marca primero. Memphis Depay, con esa conexión neerlandesa entre Memphis y Wijnaldum, que marca primero. Ahí está ese primer gol frente al Atalanta de Gasperini, a la que nos enfrentamos por segunda vez hoy. A ver, ya Gosens hizo mucho daño en el partido que hemos visto hoy. Menudo centrito que ponía ahí Gosens, menudo centrito. De Room, jugando para Muriel. Ese era, creo, Ilicic, ¿no? Ah, no, no, Duván Zapata. ¿No está Ilicic? No, no lo veo. Bueno, no sé si está o no, pero al menos no lo veo. Tapsoba jugando para Davis. Presiona bien la Atalanta. Varela jugando para Wijnaldum. Brozovic con Varela. Nicolò Varela, vamos a ver qué hace. Perderla. No es bueno eso. No es bueno eso. Ojo a la espalda de Davis, ¿eh? Ojo a la espalda de Davis. Atento Tapsoba. Vamos a ver, atento Tapsoba ahí, en la banda, cerrando. Si llega el balón. ¿Quién es el 14? Tello. Tello. De Room, jugando para Muriel. De nuevo De Room. Juega para. No sé quién es el 18. Malinowski. Entre que miro el número y tal, me pierdo la jugada. Es el Papu en esa banda derecha. Roba a Alfonso Davis y la da arriba para Memphis Depay. Depay. Depay que Lukaku se había metido fuera de juego, pero era buena oportunidad. Harvey Elliott, que quería conectar con Dodó, no lo consigue. Tenemos ahí Juventud. Juventud en esa banda derecha, también un poco de inexperiencia. Un poco bastante. Juega de Room. A la banda para Gosens, demasiado largo. Y va a ser balón. Se saque de puerta para Handanovic, que la da arriba a Memphis Depay. No la va a ganar. Y la juega el Atalanta, la juega de Room. De Room, tocando para Duván Zapata dentro del área. Corta Jiménez y menos mal, porque yo creo que ya estaba preparando claramente el disparo. Davis, el largo para Depay. Depay que la va a poner de primeras al segundo palo. No va a llegar Harvey Elliott. Y acaba la primera parte con 1-0. Voy a dejar a Harvey Elliott arriba. Es que bajando a defender no me aporta absolutamente nada. Y si bajando a defender no me aporta absolutamente nada, pues lo voy a dejar arriba. Lo voy a dejar arriba, le voy a poner apoyo defensivo básico a Depay y Harvey Elliott. Es que atrás defendiendo no aporta nada. Y como baja a defender, después no está arriba para poder formar la acción de contraataque. Entonces voy a dejar a Harvey Elliott arriba, descolgado. Que Depay baje un poco. Y a ver si. A ver si así aparece más. Yo creo que hay que darle. Que hay que darle galones a Harvey Elliott, ¿eh? Aunque todavía es muy joven y tal, pero creo que hay que darle galones. Wijnaldum jugando en largo, precisamente para Harvey Elliott. Toca para Varela. Atrás con Brozovic. Juega con Wijnaldum en la frontal. De nuevo Brozovic. Brozovic que avanza. Que la deja para Wijnaldum, que marca el segundo. Ha sido fuera de juego. Ha sido fuera de juego, tío. De Room jugando con Malinowski. Este es ahora. Pues no sé quién es. No sé quién es. Es Boga. Boga que se ha ido ahí. Ojo a Boga, que ha tenido ocasión de marcar. Esto, si no me equivoco, se ha ido de vuelta. Así que es importante que no encajemos en casa. Boga que la ponía. Corta Tapsoba. Y vamos a salir con ese pase de Tapsoba, que ha sido bastante malo. Tapsoba, ha sido bastante malo. Corta Jiménez. Y lo va a jugar la Atalanta. El Papu conecta con Duván Zapata. Le cae el rebote de Room. Malinowski la pierde y sale Tapsoba con Lukaku. Vamos a ver Lukaku, el largo para Harvey Elliott. Harvey Elliott apareciendo por el sector derecho. Se quiere meter para adentro, toca atrás con Brozovic. Brozovic en la frontal, la deja para Lukaku, no va a llegar el pase. Pero era buena, ¿eh? Era buena la intención. Ataca la Atalanta, ataca la espalda de Davis, cómo no. Ataca la espalda de Davis, pero Davis recupera rápido. Zapata se la ha hecho a Tapsoba. Zapata se la ha hecho a Tapsoba, tío. Zapata se la ha hecho a Tapsoba, marca al Atalanta, empate a uno, problemas. Problemas, voy a sacar a Circe. Voy a quitar la Varela y voy a jugar con Harvey Elliott aquí de media punta. Voy a jugar con Harvey Elliott de media punta. ¿Y Wamangituka por derecha? Pues Wamangituka por derecha, total, por izquierda tampoco es que esté funcionando demasiado bien. ¿Me queda un cambio? Sí, me queda un cambio. Martini, otro día juegas, ¿vale? Otro día juegas, pero son unas semifinales de Copa. Ha marcado a Atalanta y ahora mismo el resultado es malo. El resultado ahora mismo es bastante negativo. Voy a sacar a Arturo Vidal
Voy a sacar por Wijnaldum. Sí. Es que puedo hacer un cambio en defensa, porque Dodo está cansado, pero es que un cambio de defensa no me va a solucionar nada en ataque. Y estaría bastante bien ganar el partido, la verdad. Quedas arriba, libertad de movimientos y desmarcarse. Bueno, aquí toca. Depay, quedas arriba también. Los tres arriba. Los tres arriba, Harvey y Elliot. Apoyo defensivo básico, libertad de movimientos, que espera el rechace y que se encargue de defender los demás. De hecho, espérate un momento. Espérate un momento, voy a hacer una cosa. Laterales, quedaos atrás. Quedaos atrás, que no os gane más la espalda, porque vamos a mantener a los tres de arriba sin bajar. Y Harvey y Elliot no va a bajar a defender siempre. Tan solo con Jiménez. Jiménez abre para Dodó. Harvey y Elliot, hay que dejar para Circe, el pase no es bueno. Y va a salir ahora la Atalanta. The Room. Tocando para Malinovsky. Malinovsky, perdón. abre para Boga. Boga atrás con el Papu. De nuevo Boga. Vamos a ver Boga. Delante de él, Arturo Vidal. Juega para The Room. The Room. Uf, ese pase que quería filtrar. Cuidado. Vidal. Ha dado un pase ahí en largo para... para Guamanguituca, que no sé qué ha hecho. Que ha corrido hacia atrás. No sé si se ha bugueado o qué. Pero va a acabar el partido. Va a acabar el partido, empate a uno contra el Atalanta. No hemos tenido un gran partido. No hemos tenido un buen partido. No hemos tenido un buen partido. El empate a uno es un mal resultado. Si esto se ha ido de vuelta, que lo es. Sí, vamos a ver. No podemos hacer experimentos en la vuelta. Está claro. Está claro que no podemos hacer experimentos en la vuelta y que hay que ir con todo. Ojo al calendario, eh. Atalanta en esta semifinal, Roma, Milán, Chelsea en Champions, Nápoles y Atalanta otra vez en la vuelta de la Copa. Ojo al calendario, ¿eh? Ojo al calendario, que tiene sus cosas, ¿eh? Tiene sus cosas. Vale, el rendimiento influyente. ¿Y aquí qué? Pues aquí nada. Pues si no hay nada, mejor para mí. Mejor para mí. Avanzamos hasta el día de Roma, venga. ¿Qué delantero me recomendarías? Delantero que te recomendaría, Lukaku. Lukaku es una bestia. Un modo carrera solo fichando por cláusula de rescisión sería muy interesante, muy complicado, porque normalmente este año son más altas y abusivas. Sería complicado, sí. Te hice un reto, Dark. Fíjate más arriba. A ver. Modo carrera en Space. No, uf, ahí ya nos hemos perdido. Ahí ya nos hemos perdido, es que no voy a jugar Space. Nada, el PES no. El PES no, porque no he comprado PES 2021 ni lo voy a comprar, porque PES 2021 es igual que PES 2020. Dejé de jugar el PES 2020 porque no me parecía bien el modo carrera, la Liga Master. Y poco más. Benvenuti a tutti, possiamo cominciare con le domande. Arturo Vidal ya está bajando de media. ¿Podrías cambiarle la posición con el plan de desarrollo para subirla a medio centro o a central? Pero al final con eso no gano nada. Los atributos del jugador van a ser los mismos. Por mucho que tenga un punto más de media. Al final la media no deja de ser una valoración media de... nunca mejor dicho, ¿no? De los atributos del jugador. Los atributos del jugador no van a cambiar porque yo no entré en el centro de medio centro defensivo o central. O no van a subir más. Vale, ¿jugamos contra la Roma? ¿Aquí es cuando viene una semana libre o qué? Si viene una semana libre antes de enfrentar al Milán. Es que yo aquí no voy a hacer cambios. Es que ¿qué cambios voy a hacer? Si he hecho cambios antes y no ha salido bien. Lukaku está un poco cansado. Podríamos jugar con Zirkzee de titular en lugar de Lukaku, pero Lukaku dejarlo en el banquillo. Que Lukaku esté preparado por si acaso. Como mucho podríamos hacer esto. Bueno, pues con Zirkzee en punta nos vamos a enfrentar a Roma. A Roma de Tadic, que ya me la lió. La Roma de Edin Dzeko. Y la Roma de Borja Mayoral. La Roma de Borja Mayoral. Roma-Inter en el Olímpico de Roma contra el Roma Fútbol Club. Todos sabemos que la Roma se llama así, por supuesto. Para nada es AS Roma, ¿eh? No, para nada. Bueno, pues Roma-Inter. Roma-Inter con Zirkzee en punta. Lo bueno es que, claro, nos va mal con la Atalanta. Bueno, pues tenemos ya la revancha, digamos, ¿no? Tenemos otro partido ya seguido donde podemos jugar bien, ganar y... y ver que somos un equipazo, ¿no? Porque pues, somos el mismo equipo que ganó el Lazio. Lo que pasa es que antes es cierto que hemos hecho bastantes rotaciones y... oye, pues no ha funcionado del todo bien. Hay que decirlo. Messi abre para Depay. Depay dentro del área. Vamos a ver Depay. Depay que ha tirado, creo. Podría haberlo pasado.
Vignaldo atrás con Jiménez, Jiménez que la deja para Schraff, Schraff dentro del área con Zirce, y Zirce que marca el primer gol. Es que al final no es el hecho de hacer rotaciones, sino de hacer muchas rotaciones. Si acompañas a Zirce de grandes jugadores, es el 11 titular con Zirce. Pues hombre, pues Zirce va a tener más oportunidad de lucirse. Porque los pases no se los va a dar a Bielio ni Guamanituca, los pases se los va a dar Messi y Depay. Y Eriksen. Cambia un poco. Messi como la Schraff, la deja para Eriksen, con mucho espacio Eriksen. La deja para Zirce, salva, mirante el tiro de Zirce. Era gol, tío, era el segundo. Bueno, Davis con Brozovic, la deja para Eriksen en la frontal. Con Zirce, Zirce que quería pasarla de nuevo a Eriksen y casi lo consigue. Wijnaldum, tocando para Leo Messi. Messi para Schraff, que entra por el sector derecho, Schraff que recorta, quería, no sé si poner pases y al centro. La cuestión es que la ha cogido Mirante. Y la Roma se está salvando, ¿eh? Se está salvando porque estamos llegando con muchísimo peligro. Debería haber caído ya segundo, ¿eh? Debería haber caído segundo. Checo abriendo para Beretut. Pierde Beretut. Y el balón ahora lo tiene Sabir Handanovic. Handanovic, ¿qué está haciendo? Juega con Jiménez. Jiménez con Skriniar. Este para Davis. Davis el largo para Memphis Depay. Depay, que podía poner el centro, no lo hace. Acaba retrocediendo con Davis y es banda. Davis con Depay, de nuevo Davis, Brozovic. Juega para Eriksen en la frontal, Eriksen filtra para Zirce que tira y para Mirante, otra vez Wijnaldum con Davis, Davis con Depay, Depay que había puesto ya el pase para Zirce, yo creo que eso iba a acabar en gol, pero ha sido fuera de juego de Memphis Depay. Una pena porque la ocasión esa tenía muy buena pinta. Juega la Roma. Pues no sé quién es ese, pero a punto está de marcar el 10 Stadich. Ha tenido ahí oportunidad clarísima. Dusan Tadic, 4 tiros, 3 oportunidades, pero solo un gol. Solo un gol, tío. Equipo de poco presupuesto. No sé, el Español, tío. El Español en segunda este año. El Español. Asaf con Brozovic. Brozovic intentaba pasar, falla el pase, me acaba cogiendo el rebote, ahora lo tiene Eriksen. Eriksen que abre para Schraff, Schraff atrás con Eriksen, Brozovic, Wijnaldum, Wijnaldum con Zirce. Y Zirce que marca segundo. Zirce que marca el segundo. Bueno, ha tenido varias ocasiones. Ha metido dos. Ha metido dos, ha fallado una clarísima. Podría llevar ya tres, pero bueno, ha marcado un par de ellas. No está mal. No está mal, oye. No está mal. Yo soy a Zirce. Me está pareciendo bastante bien. Ataca la Roma, no llega nada a esa jugada, la saca Milan Skriniar, tocaba Facio, así que el balón es nuestro. Wijnaldum con Eriksen, Eriksen abriendo para Schraff. Schraff, banda derecha, recorta, busca apoyos, atrás con Brozovic, este con Wijnaldum. Wijnaldum con Brozovic de nuevo, Eriksen, Brozovic con Messi. Messi la deja atrás para Schraff, Brozovic de nuevo con Eriksen. Eriksen quería pasar a Zirce, el pase no era bueno, se ha quedado muy corto. Y ataca la Roma. Ataca la Roma. Vamos a ver, este es el 17, es Beretut. Hostias, yo pensaba que Beretut era el 77. Pues me habré equivocado 20 veces diciendo los nombres. Alsaf con Messi, Messi con Zirce. Zirce que la deja para Wijnaldum, Wijnaldum con Depay, Depay con Wijnaldum. Y va a ser córner. Muy buena combinación, muy buena transición de derecha a izquierda en esa jugada. Que casi acaba en gol. Cambios, pues... no sé qué cambios hacer exactamente. No lo sé. Voy a sacar a Varela. Creo que Varela puede ir bien. Voy a sacar a Tapsoba de lateral. Voy a sacar a Edmond Tapsoba de lateral derecho. Y... voy a dejar a Zirce en el campo y voy a sacar a Messi. Sí. Voy a sacar a Messi fuera, quiero decir. Guamanituca al campo. Sí, vamos a dejar a Guamanituca a ver qué. A ver qué tal. No sé si decirle que tiene diagonales en vez de libertad de movimientos. Voy a decirle que tira diagonales a Guamanituca, que entra al remate. A ver si así conseguimos que tenga más ocasiones de marcar. La va a poner Depay. Nadie al remate, no me extraña. Y el rechazo le cae a Guamanituca. Toca para Brozovic. Brozovic. Encuentra a Wijnaldum, Wijnaldum por dentro con Varela. Varela, 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 te has dormido. Varela tenía oportunidad de disparo, aunque sea con pierna izquierda, tío. Pégale, Varela. Pégale, Varela.
La juega ahora sí Beretut. Atrás con Chris Smalling. Ese era el 10. ¿Quién está Lich? He preguntado tres veces quién es el 10. Y lo preguntaré una vez. Ojo que está atacando la Roma. Zirife que está en una zona muy atrasada. Se ha quedado arriba con Mangituka. Es el único que está arriba. Balón de Handanovic con Davis. Se va a acabar el partido. Va a ser la última. Balón largo para Memphis Depay. Si llega, tendremos la última. Y si no, pues nada. Depay retrocede con Davis. De nuevo Memphis Depay. Si sigue retrocediendo va a meter la final. Sale balón fuera. Bueno, final del partido. Ganamos 0-2 a la Roma. Buen partido. Doblete de Circe. Ha tenido oportunidad incluso de hacer un hat-trick. Y ha metido dos. Oye, ha metido dos de tres que ha tenido realmente. Bien. Bastante bien. Yo soy a Circe que nos da la victoria en este partido. De momento ejecuta la opción de compra de Circe. Hay tiempo para ejecutarla. Hay tiempo. Yo quiero, voy a ejecutarla cuando... cuando Circe esté en su momento más alto, ¿no? Ahora mismo está en un buen momento. No sé cuántos goles lleva, pero... bueno, 4 goles. Ha metido 2 en este partido. La mitad de los goles que lleva los ha metido en este partido anterior. También es verdad que es el primer partido en el que comparte titularidad con muchos... con muchos de los titulares, con prácticamente todos los titulares. Y eso se nota. 3,5 es la cláusula. Y tiene ahora mismo 4,5 de valor. Harvey Elliott tiene 2,5 de valor. 2,200 es la cláusula de... o la opción de compra, mejor dicho. Pagaré las dos, pagaré las dos, pero... lo suyo es pagarlas cuando... lo suyo es pagarlas cuando estemos en el final del contrato del jugador y veamos que a lo mejor tiene 10 millones de valor y me va a costar 3,5 ficharlo. Ahí es cuando va a tener gracia ejercer la opción de compra. Bueno, la victoria contra la Roma es buena, es positiva. Nos mantiene en esa lucha que estamos teniendo por la liga. Una lucha de la que no nos queremos caer y no nos podemos caer. Nos vamos a enfrentar ahora al Milán. Vamos a tener el derbi de la Madonina contra el Milán de Ibrahimovic. El Milán de Zlatan Ibrahimovic. Se quiere llevar... antes se lo quiso llevar el Gent. Ahora se lo quiere llevar el Genk. Esta cesión... vamos a dejar que sí sea por un año, porque esta cesión ya sería de cara al próximo verano. Y a ver si Lukanets sale cedido. Jugador que al final se ha quedado en plantilla. No está jugando demasiado. Yo sabía que no iba a jugar demasiado. Y ojo que soy líder. ¿Qué ha pasado con Sassuolo? ¿Qué ha pasado con Sassuolo? Llegando la caída de Sassuolo. La caída de Sassuolo que ha perdido contra el Atalanta. Perdió contra el Milán, pierde contra el Atalanta. Ojo que comienza la caída del Sassuolo, que pierde el liderato. Queda mucha temporada. Es Sassuolo, a pesar de estas dos derrotas, viene haciendo una temporada espectacular. Y no hay que confiárselo al mínimo, vamos. Es que si yo no gano a Milán y el Sassuolo gana, el Sassuolo recuperará su liderato. ¿Derrotaréis al Milán esta otra vez? Sí. La opción de compra Dark, no te olvides. No, pero no voy a ejercerla ahora. La opción de compra la ejerceré cuando se vaya a acabar la temporada. Realmente da igual ejercerla ahora que al final de temporada, pero bueno. Al final de temporada podremos ver la diferencia entre el valor del jugador en ese momento y lo que yo vaya a pagar por él. De todas formas, no me voy a olvidar de eso, porque voy a estar haciéndolo en directo y vosotros me lo vais a recordar. Así que no me olvidaré. Pues hay partido contra el Milán, hay derbi de la Madonina. Partido gordo, Messi contra Ibrahimovic. Bueno, Ibrahimovic no es titular, pero es un Messi contra Ibrahimovic. Un Milán que viene bastante cansado. Mirad los jugadores de Milán, ¿eh? Vienen bastante cansados los jugadores del Milán. Y nosotros tenemos Champions después de esto, ¿eh? Es que nosotros tenemos Champions después de esto. Voy a quitar a los jugadores con menos resistencia, ¿vale? No sé quiénes son esos jugadores con menos resistencia. Creo que voy a quitar a los que estén por debajo de 75 en resistencia. Es decir, Jiménez. Es decir, Leo Messi. Dos cambios de cara a este partido. Dos cambios. Jiménez y Messi. ¿Vale? Jiménez y Messi fuera. Que descansen por completo. Incluso que descansen por completo, no. Juan Mangituka, ni te voy a convocar. Bueno, Jiménez sí. He puesto Tapsoba. Voy a poner a Bastoni. Que no está jugando mucho. Y con Bastoni y Harvey Elliott, al que le vamos a dar otra oportunidad. Harvey, vas a tener otra oportunidad más.
vamos a enfrentarnos al Milan. Nos vamos a enfrentar al Milan, Harvey Elliott, Bastoni y Derby de la Madonina, que llega ya antes de enfrentarnos al Chelsea en los octavos de final de la Champions. El Milan que viene cansado, yo lo comento, el Milan viene cansado. A ver por dónde sale el Milan. A ver si no está en el minuto 90 saliendo a presionar a muerte y marcándome el quinto gol. ¿Cuántos partidos quedan? Pues la temporada es larga. De directo quedan unos 20 minutillos. Ya ha comenzado el partido, está jugando el Milan. ¿Quién es el 3? Ese es Savali, está ahí en el medio. Bueno, balón de Brozovic, creo que ha sido bastante malo. Este era que sigue abriendo para Haugue. ¿Quién es Haugue? No sé quién es Haugue. Van Garner que pierde y vamos a salir nosotros ahora con Skriniar abriendo para Schraff. No va a controlar bien a Schraff, el balón que sale fuera. Juega Teo el largo para Haugue. Haugue atrás para Ferro. Ese era... no sé quién era. Era Schiaer. Bueno, acaba perdiendo el Milan. Y la bola es de Handanovic, que juega para Milan Skriniar con Brozovic. Este la deja para Bastoni. Ojo, que estábamos arriesgando mucho ahí. Wijnaldum con Eriksen. Eriksen buscando a Schraff. A Schraff que se va muy bien. Va a ganar línea de fondo. Pase atrás a Schraff. Centro atrás, mejor dicho. Le cae a Davis de lateral a lateral. Y ahora es Depay con Wijnaldum dentro del área. El balón le cae a Davis. Lukaku salva a Donnarumma. El primero de la bestia. Eriksen que la pone. Remata a Davis. Salva de nuevo Gianluigi Donnarumma. Que va a buscar el largo por dentro. No va a llegar a nada de eso. Harvey Elliott la deja para Lukaku. Lukaku salva a Donnarumma otra vez. Donnarumma. Donnarumma empezando a molestarme. Eriksen abriendo para Schraff. A Schraff. Que va a jugar con Harvey Elliott dentro del área. Pone para Eriksen. Rechaza la defensa. Entre la defensa de Donnarumma. Me estáis calentando. Me estáis calentando. Que sigue con Savali. Este es Rebic. Con Conti. Ha perdido. Y Davis que sale arriba. Harvey Elliott abriendo para Schraff. A Schraff. Vamos a ver a Schraff. Dentro de la área de Schraff. Que se mete hasta el fondo. Salva a Donnarumma otra vez. Pesadísimo Donnarumma. Y Depay que ha tocado ese balón. ¿Para qué has tocado ese balón? Que han intentado jugar el largo. Recupera Davis. Brozovic con Harvey Elliott. Wijnaldum con Lukaku. De nuevo Wijnaldum. El rechace que ahora sí lo vamos a coger por fin. Porque Donnarumma estaba pesadísimo. Estaba pesadísimo. Y por fin hay una que no ha podido frenar. Que ha sido el rebote del disparo de Wijnaldum. Ha marcado Christian Eriksen y estamos ganando de momento el derby. No va a llegar Conti. Y el saque de puerta con toda la cámara para Samir Handanovic. Tocando para Alfonso Davis. Este es Bastoni, de nuevo Davis con Wijnaldum. Davis y se acabó la primera parte, una primera parte en la que hemos arrasado al Milan. 7 tiros y 3 oportunidades. Un gol. Y porque está Donnarumma de portero. Que si no, probablemente habría caído alguno más. Comienza la segunda parte, Savali buscando el largo a nadie. No va a llegar nadie. Y va a sacar Handanovic. Con Bastoni, de nuevo Samir Handanovic. Toca para Bastoni. Balón largo para Eriksen. Eriksen que busca en mano izquierda a Memphis Depay. Va a llegar Depay. Depay que recorta, la deja atrás a Brozovic. Brozovic busca el espacio, la deja para Lukaku. Lukaku, 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 Lukaku. Marca el segundo. 2-0. 2-0. Estamos ganando al Milan, estamos ganando al Milan. Joder, tío, sí, bien. Hay que seguir así, tío. Hemos estado bien antes contra la Roma y estamos bien ahora contra el Milan. Y tendremos que estar bien contra el Chelsea si queremos llegar a cuartos. Schraff, el lateral del área, pierde el balón a Schraff. Y va a intentar salir el Milan con Savali. Ese... me he perdido ya con los dorsales. Que sigue con Savali, Baumgartner. Baumgartner con Savali, intenta buscar a Rebic. Rebic, 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 Rebic. Y la quería liar es corner para el Milan. Déjame hacer cambios. A ver quién entra. Bueno, viendo con los laterales, se cansan bastante. Voy a cambiar a los laterales. Voy a cambiar a los laterales porque son bastante insustituibles y se cansan muchísimo durante el partido. Así que doble cambio a los laterales. Y no sé si el último cambio dejarlo para Lukaku, ¿eh? Lukaku o Eriksen. Vamos a sacar a Zirkzee, que ha tenido un buen partido antes contra la Roma. Vamos a dar continuidad a su buen partido con unos minutos ahora. Y como Varela, que es el sustituto natural de Eriksen, está cansado, un poquito cansado, pues mejor sacar a Zirkzee.
que entre fresco. Y oye, si engancha una, pues eso que se lleva el chaval. Ataca la Roma. Lo intento con Ben Nasser, abriendo para Hauge. Acaba saliendo fuera. No sé qué ha pasado, creo que ha cortado la defensa. Y ahora salimos y atacamos nosotros. Es Kolarov, buscando a Zirce. Toca para Wijnaldum, Wijnaldum la deja para Harvey Elliott. Sale viendo a Naruma, porque Harvey Elliott ahí tenía su oportunidad. Este es, no sé quién es, Tapsoba. Tapsoba de lateral, bueno, Wijnaldum con Zirce. Ha acabado atrapando Donnarumma. Eriksen con Brozovic, ese Wijnaldum. Deja para Depay. Depay con Zirce, abre para Kolarov. Es fuera de juego, lo había visto clarísimo. Es fuera de juego del serbio. Ataca el Milan con Ibrahimovic, que ahora ya sí está en el campo. Pierde Ibrahimovic, intenta ganar la Harvey Elliott. Creo que lo ha conseguido. Y ahora tiene Harvey Elliott tocando con Bastoni. Este Wijnaldum con Brozovic. Brozovic con Harvey Elliott. Harvey Elliott creo que es mejor así, con libertad, moviéndose por donde le da la gana y quedándose arriba, sin defender. Zirce, madre mía, Zirce, que ha hecho Zirce dentro del área, por favor, pero ¿qué ha hecho Zirce? ¿Pero qué ha hecho Zirce? ¿Pero qué ha hecho Zirce? Que no se la quitaban, tío. Pues asistencia para Wijnaldum y tercer gol. No sé qué ha hecho Zirce, pero no se la quitaban. No se la quitaban y ha puesto la asistencia para que marcase Wijnaldum. Va a ser la última del partido. Y ojo porque ha sido 0-2, si no me equivoco, contra la Roma. 3-0 contra el Milán. 5 goles en los dos últimos partidos sin encajar ante dos equipos que no están en el primer nivel, pero que son buenos equipos. Son buenos equipos. Equipos nivel europeo, eso sí. Pues es a 0. 10 tiros, 5 oportunidades. Está perfecto eso. Si Hakimi ya tiene de posición lateral de principal, ¿por qué no le cambian la posición y la formación? Te explico. Es muy simple. Es muy simple. ¿Ves la formación, verdad? ¿Ves la formación? Ni el lateral, ni el lateral izquierdo, ni el lateral derecho están movidos de la formación. Y son lateral derecho, o deberían ser, mejor dicho, lateral derecho y lateral izquierdo. ¿Ves que Davis es lateral izquierdo? Si yo le doy a cambiar posición, aquí, sin moverlo, el juego solo me da la opción de ponerlo de carrilero. Pues a Raf pasa lo mismo, solo me da la opción de ponerlo de carrilero. Si lo pongo como lateral, tengo que ponerlo más atrás. Es cosa del juego. Que puedo poner la táctica por defecto, puedo ponerla por defecto, pero tendría que mover un poco a Eriksen. No, a ver, tampoco debes perder mucho, ¿no? Solo tendría que mover un poco a Eriksen. Mover un poco a Brozovic y a Wijnaldum, pero tendría que poner otra vez todas las instrucciones, tío. La verdad es que paso. La verdad es que paso. Total, está de carrilero, pero tiene instrucciones de lateral, así que tampoco afecta mucho. Pero sí que es verdad que es un poco molesto. Es un poco molesto, sobre todo cuando quiero sacar a Tapsoba en esa posición. Pero es que el juego hace cosas raras. Es que el juego hace cosas bastante raras. Bastoni, nada. Bastoni, de hecho, lo voy a tener que renovar porque su cláusula ya está bastante cercana a su valor, Lo voy a tener que renovar a Bastoni. De hecho, es que no puedo negociar ahora mismo una venta de Bastoni porque es que su valor está muy cercano a la cláusula. Y venderlo por la cláusula es venderlo barato, en este momento. Alex Jiménez, al que le he cambiado la posición al segundo delantero, tiene 56 en media como segundo delantero. Le voy a subir el rendimiento defensivo, que al final es para lo que le he cambiado la posición. Hay más cambios de posición. Por ejemplo, Alfonso Davis de lateral izquierdo a carrilero izquierdo. Este cambio de posición lo he hecho para subirle a 5 de filigranas. Una vez le suba a 5 de filigranas, volveremos a ponerlo como lateral. ¿Vale? Que no os quepa duda. Más cambios de posición. Uno del filial, el zurdo, ¿no? El lateral zurdo, que ahora es el lateral izquierdo. Bastante más lógico, ¿verdad, compañero? Voy a subir la pierna mala igualmente. Más Brozovic, que le hemos hecho el cambio a centrocampista, a medio centro, para subirle su rendimiento ofensivo. ¿Vale? Ahí está, le vamos a subir su rendimiento ofensivo. Una vez tenga ese rendimiento ofensivo a tope, lo devolveremos al mediocentro defensivo, que es la posición en la que está jugando. Y el último es Nicolò Varela, que por fin es MCO, ¿vale? Ya no nos va a salir la exclamación cada vez que lo pongo ahí. Y ahí está, MCO Nicolò Varela. Que lo estoy utilizando más en esa posición que la de Wijnaldum, digamos. Está jugando más ahí que en la otra. Le entregamos aquí la pierna mala. Y en principio, planes de desarrollo y cambios de posición listos. Son las 3 menos 10. Vamos a hacer este y va a ser ya el último partido de hoy.
Vamos, creo yo que por tiempo va a ser el último partido de hoy. Rueda de prensa para enfrentarnos al Chelsea. Pasaréis a la siguiente ronda. Nuestro equipo es uno de los mejores. No somos candidatos a ganar la Champions, seamos realistas. Y a ver, somos candidatos a ganar a Chelsea. El Chelsea es un proyecto nuevo, pero es un proyecto con mucha calidad. Aquí en el FIFA no afecta el hecho de que sea casi un equipo nuevo. Aquí no afecta mucho. Entonces, es un rival difícil el Chelsea. Es un rival difícil. He dicho las 3 menos 10. ¿Qué hora has dicho que es? He dicho las 3. Porque he visto aquí el tiempo que llevo en directo, que son 2:50, he dicho son las 3 menos 10. Quiero decir que llevo 2 horas y 50 minutos, ¿vale? He querido decir que llevo 3. Ya después de casi 3 horas en directo, ya. Permíteme que me equivoque. Permíteme que me equivoque, API, por favor. Las 3 menos 10. Bueno, sí, llevamos 3 horas menos 10 minutos, ¿vale? Joder. Bueno, después del fail. Hostia, parecía Goretzka. No, es Castillejo. Salvo Castillejo. Bueno, pues Salvo Castillejo ha fichado por el Chelsea. Como el Chelsea no ha fichado jugadores ofensivos, pues va el juego y ficha otro más. Bueno. Vamos a mirar nuestro 11 y ahora analizamos un poco la plantilla de Chelsea porque. Tiene detalles interesantes, ¿eh? Bueno, Skriniar un poco cansado, Wijnaldum un poco cansado, Eriksen un poco cansado, Asaf un poco cansado. El más cansado es Eriksen, que está en un 90. El resto más o menos aguantan bien. Kolarov, estás que no estás, ¿eh? Kolarov, estás que no estás. Voy a poner a Dodor en el banquillo, Kolarov, con todo el cariño, ¿eh? Kolarov, con todo el cariño, pero voy a poner a Dodor. Porque es más rápido, y si necesito un lateral. Creo que voy a preferir a Dodo. Vale. ¿Algo más? No, yo creo que vamos a dejar este banquillo. Y del 11, pues creo que no voy a tocar nada. Y ahora, antes de entrar al partido, vamos a analizar la plantilla de Chelsea. Un Chelsea que juega con Kepa en portería, Reece James, Thiago Silva, Sergio Ramos y Nicolás Tagliafico en defensa. Doble pivote con Jorginho Kanté. Línea de 3 con Pichi, Kai Havertz y Carlos Soler. Y en punta, Timo Werner. ¿Qué Chelsea es este? Han fichado a Ramos, a Tagliafico, a Pichi y a Carlos Soler. Al menos estos cuatro. Puede que haya fichado a alguien más, ¿no? Pero la verdad es que es un 11 bastante raro. Tagliafico teniendo a Chilwell. Ramos te lo compro porque sí que un central vendría bien. Y después Pichi y Soler teniendo a Ziyech, o teniendo a Mason Mount, o teniendo a Calum Hudson-Odoi. Me parecen fichajes un poco raros, pero bueno. Este es el Chelsea que nos encontramos en San Siro. Pasamos segundos de grupo, así que toca jugar la ida en casa y la vuelta fuera. Y ahora San Siro, pues es bastante clave. No encajar gol. Y si podemos marcar y ganar, mejor que mejor. Vamos a ver el partido Inter-Chelsea, ida de los octavos de final de la Champions. Vamos a por ello. Qué bien ha quedado eso, ¿eh? Ahí pegamos el corte, ¿eh? Para mejores momentos. Qué bien ha quedado. Se ha quedado perfecto. Es que estoy viendo el director resuelto y dirá, estás haciendo gilipollas. Y yo diré, sí, pues un poco. Pues un poco. Comienza esto ya, venga, vamos. Inter-Chelsea. Un momento, ¿puedo parar? Bueno, puedo mirar el banquillo. Marcos Alonso, Ziyech, Abraham, Blin, Kovacic y Giroud. Bueno, ahí los jugadores del banquillo de Chelsea. ¿Qué ataca ya con Kai Havertz? El 20 es Pichi, supongo. Este es James. James que lo ha dejado para Pichi. Pichi dentro de la área que intentaba conectar con Kai Havertz y ha salvado a Sraf. Brozovic largo para Depay, ojo a la contra, salva Kepa, ocasión clarísima de Memphis Depay. Eriksen, vamos a ver Eriksen. La juega con Wijnaldum para Messi, dentro de la área Messi la deja para Lukaku, salvo al bajo palos. Thiago Silva, que es malísimo, de verdad, Thiago Silva es malísimo. Ha salvado Thiago Silva es malísimo. Es malísimo Thiago Silva. Bueno, juega el Chelsea con Kai Havertz. Kai Havertz corta Skriniar y ojo que intentamos salir de nuevo al ataque. Wijnaldum juega para Brozovic. Este es Jiménez con Eriksen. Brozovic de nuevo. Encuentra a Wijnaldum. Wijnaldum la deja para Lukaku. Dentro de Lukaku corta a Thiago Silva. Pero bueno, ¿pero quién es este Thiago Silva?
Juega Kanté, pierde delante de Ashraf. Es Eriksen con Messi. Messi, vamos a ver qué hace Messi. Messi tiene que dejarla atrás con Ashraf. Brozovic. Brozovic, que lo hace muy bien el movimiento, la deja para Wijnaldum. El pase es demasiado largo para Lukaku. Sigue la jugada con Brozovic. Brozovic a la frontal va a perder. Y vamos a tirar la presión. La presión ahí adelantada a Kepa. Kepa se equivoca. Bueno, no se equivoca, pero la regala. Eriksen, atrás con Brozovic. Brozovic con Eriksen. Eriksen para Brozovic. Leo Messi, tocando para Ashraf. Ashraf que entra, que la pone atrás para Eriksen. Y Eriksen que marca. Y Eriksen que marca. Estábamos llegando, estábamos rondando el área. Y Christian Eriksen marca el primer gol en este crossover Inter-Chelsea. Dos de nuestros equipos este año. Estamos ganando de momento, Estamos ganando. Pero ojo que conocemos a Kai Havertz, Conocemos a Kai Havertz y conocemos a Timo Werner. Y llevan mucho peligro. Juega el Chelsea. Con Pichi. Es falta y amarilla para Alfonso Davies. Falta y amarilla para Alfonso Davies, No sé cómo estaba el tema tarjetas, pero creo que no llevamos muchas. No creo que lleguemos al punto de que Davies se pierda un partido por esa acción. Juega Carlos Soler atrás con Tagliafico. Kai Havertz, ¿no? Carlos Soler con Tagliafico. Atacando por banda izquierda Chelsea, Tagliafico. Atrás con Carlos Soler, ¿no? Tagliafico. Bueno, pues si queréis tocar ahí todo el partido, a mí el 1-0 me parece un buen resultado. A mí el 1-0 me parece un buen resultado para la eliminatoria. Tres tiros, tres oportunidades. Y yo creo que un claro dominio por nuestra parte en lo que ha sido la primera parte. Aunque el Chelsea haya tenido más posición, pero el dominio es nuestro. El dominio ha sido nuestro. Hemos rondado el área y hemos marcado un gol. Y en esta segunda parte, pues si conseguimos robar un poco el balón a Chelsea y volvemos a rondar el área, puede que consigamos un segundo. Balón nuestro, Depay. Con Skriniar, este es Davies, tocando para Brozovic. Juega con Jiménez, Jiménez abriendo para Ashraf. Jiménez abriendo mal, como casi siempre. Kanté con Jorginho. Abre para Carlos Soler. Kanté de nuevo. Era con Carlos Soler. Este está en Leafico. Que se mete por dentro. Timo Werner jugando con Havertz. Havertz que la puede liar, Que la puede liar, que lo conocemos bien. Qué bien ahí cortado, qué bien cortado por parte de Wijnaldum. Nos la llevamos, se la lleva Skriniar con Depay. Depay con Wijnaldum. Va a llegar Thiago Silva. ¿Quién es ese Thiago Silva? Por favor. Juega Jorginho con Kanté. Abriendo para Tagliafico. Este es Carlos Soler. La juega para Timo Werner con Kanté en la frontal. Menos mal que no ha tirado. Havertz, Jorginho. El Chelsea que está ahora atacándonos bien, pero robamos. Y salimos con Davies. Jiménez, tocando para Brozovic, es Skriniar. Skriniar que va a jugar con Ashraf, muy precipitado ese pase con Ashraf teniendo un tío encima. Kanté, delante de Brozovic, la va a salvar con Jorginho. Se equivoca Pichi. Y el balón lo tenemos nosotros, el juego no se para, por tanto yo no paro de momento para hacer cambios. Ahora sí. Ahora sí que ahí se va a salir. Pues a ver, queda poco tiempo de partido. Pero de momento lo estamos solventando bastante bien. De momento hay que decir que lo estamos solventando bastante bien. Voy a dar entrada a Varela. Voy a dar entrada a Guaman y Tuca en punta. Vamos a buscar velocidad arriba. Y vamos a sacar músculo. Vamos a sacar a Arturo Vidal. Sí. Es que estaba pensando, digo, cambio un lateral. Voy a cambiar a Davies. Voy a poner a Ashraf a banda cambiada. ¿Vale? De hecho voy a ponerlo de carrilero, que tiene un punto más de media. Voy a poner a Ashraf a banda cambiada y a Dodo en la derecha. Hostia, pues si Dodo tiene más... Si tiene más pierna mala Dodo, pues entonces nada, pues Dodo en la izquierda. ¿Verdad? Pensaba que Ashraf era bueno con la pierna izquierda. Tiene solo dos de pierna mala. Y eso que ha jugado de carrilero izquierdo. Pero bueno. Vale. Damos ahí refresco porque Davies tiene una amarilla. No quiero problemas en forma de segunda amarilla. Así que mejor así. Juan Mituka con Wijnaldum. Este es Nicolo Varela. Atrás con Brozovic. Brozovic con Varela. Varela falla el pase. Vuelve a fallar el pase. Y ojo que intenta salir el Chelsea. Déjame un momento que toque yo por aquí cositas. Como por ejemplo. Es que se me ha olvidado cambiar esto. Quedaos atrás. Juan Mituka, quédate en el centro. Desmárcate y quédate arriba. Vale. Esto es lo que quería hacer. Que Juan Mituka se quede por el centro. Esperando un balón muy largo. Que supere a Thiago Silva.
Juega Jiménez con Brozovic. Lo deja para Slav. Toca de nuevo para Brozovic. Última jugada del partido. Messi tocando para Wijnaldum. Este es Brozovic. ¿Vas a dejarme? No lo vas a dejarme porque mi jugador es aliado, pero el partido es nuestro. La victoria es nuestra. Y la eliminatoria de momento también. Queda la vuelta. Tendremos que ir a Stamford Bridge. Será un partido duro. Pero ese resultado a mí me gusta. Es positivo. Y nos permite ir con ventaja al partido de vuelta. No hay nada hecho. Pero hemos hecho un gran partido. El Chelsea no ha tirado. No ha tirado, ojo al dato. No ha tirado el Chelsea. Y ojo a la caída de Sassuolo, que vuelve a perder o a empatar. Se cae el sueño del Sassuolo. Se cae el sueño del Sassuolo con tres derrotas consecutivas. Solo había perdido un partido. Pues ha sido ganarnos a nosotros y perder tres seguidos. La caída del Sassuolo es para hacérsela mirar, ¿eh? La caída del Sassuolo es para hacérsela mirar. ¿Nos ha ganado a nosotros? No, creo que ha tenido un partido más después de jugar contra nosotros. Pero la caída del Sassuolo es para hacérsela mirar. Vamos a verlo aquí. ¿Cómo? Vamos a ver. Aquí ha ganado la Roma. Ah, no, ha tenido dos partidos. No, porque contra nosotros ha jugado aquí, vale. Ha tenido dos partidos, ha ganado al Bolonia, ha ganado a la Roma. Y a partir de ahí, tres derrotas consecutivas. Y se le vaya el liderato a 4 puntos. Pues el Sassuolo que se cae, nosotros que somos líderes, nosotros que estamos con ventaja para meternos en los cuartos de final de la Champions. Y nosotros que estamos empatados ahora mismo con la Atalanta, de hecho con desventaja porque hemos empatado en casa, para meternos en la final de la Copa de Italia. Veremos qué es lo que pasa en el próximo episodio, que será la semana que viene. Pero este lo dejamos aquí. El directo lo tendréis resubido en un rato, no sé si a las 8, a las 9, a las 10. Lo tendréis resubido en un rato el directo, este directo. Vale, en YouTube y nada, los próximos días, mejores momentos y todo eso. No sé si mañana directo de Madrid, si el sábado, veremos. Porque Madrid juega a las 2 el sábado, así que puede que el sábado sea... puedo hacer el directo el sábado. Ya veremos. Dejo el directo aquí, espero que os haya gustado. Si es así, podéis dejar un like, que si lo estáis viendo en YouTube, evidentemente. Si estáis aquí en Twitch, podéis seguirme en Twitch. Podéis suscribiros al canal de Twitch, podéis tirarme bits aquí en Twitch. Y nada, nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.